Bueno, gente, aquí estamos en el canal de Jhkuno89 para hacer un directo especial. Directo especial del Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues una cosa que ya he comentado por Instagram, me tenéis que seguir por Instagram, que por cierto no he dejado el enlace en el comentario fijado. Pero vamos a hacer una cosa que tenía pensado hace mucho tiempo, por nostalgia. Me voy a hacer el modo historia del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 con la ISO de Womanverse de Xavier DBZ. Claro que sí, J liade, como dice Silverwall27. No, pero es verdad, tío. Es verdad, la verdad es que lo he pensado mientras intentaba dormir la siesta y he dicho, tío, ¿por qué no? Es una buena idea, ¿no? Juntar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y qué mejor que un modo historia diferente donde todos son mujeres, tío. Puede ser gracioso, puede ser interesante. Yo creo que, bueno, será una serie en directo, durará 4 directos o 3, no lo sé, porque últimamente hago los directos muy largos y el modo historia del Tenkaichi 3, no sé, el modo historia del Tenkaichi 2 no es tan largo. Yo creo que en 3 directos me lo completo. Eso sí, serán directos largos, pero bueno. Y nada, gente, apoyar, hombre, apoyar. Y nada, como siempre, antes, saludar a todo el mundo, ¿no? Saludar al Team J, al Team Wii, al Team Mujer, al Team Hombre, al Team Aliades, si también queréis, al Team Mórbido, al Team Flaco, al Team Calvo, al team Peludetes, a todos los teams en general, gente. Al Team Neutral también, al Team Indiferente. Pero, como siempre, hay un team que no se puede saludar. Y no es el Team CPU, no. Es el Team Maligno, que merecen sonidos. Pues nada, antes de comenzar, como siempre, mandar un saludo a los últimos donadores del directo de ayer, que son la gente que me apoya bonita, son Fer Martínez con 20 argentinos, Maxi SC con 20 argentinos, Maxi SC con 10 argentinos, Maxi SC de nuevo con 20 argentinos, Basti Gamer con 1000 chilenos, Fer Martínez con 20 argentinos, Maxi SC con 20 argentinos, Fer Martínez con 20 argentinos, Fer Martínez con 20 argentinos, JBJ con 20 argentinos, Maxi SC con 20 argentinos, Fer Martínez con 20 argentinos, Fer Martínez de nuevo con 20 argentinos, Emiliano Aparicio Gutiérrez con 20 mexicanos y Emiliano Aparicio Gutiérrez con 20 mexicanos de nuevo, Fer Martínez con 20 argentinos de nuevo, Fer Martínez de nuevo con 20 argentinos. Fer Martínez le gusta, ¿eh? Es el chico nuevo. Y por último, Basti Gamer con 1000 chilenos. Ah, no, mira, por último, ACR con 10 mexicanos. O sea, que ayer me quiso Chile, México y Argentina. Europa, Norteamérica, Perú, Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso Narnia no me quiso ayer. Y como siempre, también mandar un saludo muy cálido a los miembros viriles del canal, que somos 90, según me comenta el YouTube Studio. No sé si estará actualizado. Un saludito para Gerald, de Revenger32, Álvaro Bazán, King Tulip, Distrito Nando, Gianluca Francinelli, Superaliton, Niño Jesús, Thomas Wayne, Federico Jalisca, Silverwolf27, De Simba, Evil Jhkuno96, Mati GC, Danis81 Prime, Chaux Galaxy, Juan Ángeles, Christopher Araya, Señor Castillo, que tiene la foto rara esa, aunque no tiene la del pato, o la del ganso, Gugu PSPDF, Giancarlos Barboza, Héctor Contreras, Copito de Nieve Z, Javi, Patricio Varela, Madeo Lescano, Tincho TDF, Osvaldo Torreblanca, Miguel Zabaleta, Sandra López, Circech, MXLumpi31, José Chino, Luis Super Saiyajin Dios Rojo, Fede Andrada, hashtag Team J, Ariel Valdí, Emiliano Aparicio Gutiérrez, Zempol Senpai, Armando Vázquez, Wellington, hashtag Team J, Nacho Mendoza, Dani Metal, Pablo Morganti, soy Fede Andrada, hashtag Team J, Melquiades Ramiro Prado de la O, Luffy Tomando T, Agustín Moreira, Mikey Juárez, Vegeto Super Saiyajin 5 Místico, King Artas, Brian de BZ Super Saiyajin Infinito, Saf Spring, Black Saiyan Z96, Grey Fox at Diabolic Esper, Maxi SC, Master Derk 081, Fran Dark, EKJ Fran Oscuridad, Dani AD, EKJ El Innombrable, The Legend, El Pelucas, Montaje, Leo Vera, Toby Aldave, Franco Santibáñez, A Su Madre, Osvaldo Verdugo, Basti Gamer, Evil Tenkaichitero Z, Antronix 2.0, Gohan Joven Corredor, Darklin 701, Zeroco, Gustox99, Señor Giuseppe Elegante, Alan Moyano, Santino Feruglio, Ignacio Villalba, Leonardo Daniel, Brian Super Saiyan Infinito 20.000 segunda cuenta, Fer Martínez, Alex Gamer 69, Enano Peludo, Nico, Zetalan, Espíritu Santo del Team J, Ocito R2, Julio César, J Mendoza, Solsticio, The Destrox y Rey Supremo Pato. Que el Rey Supremo Pato se tendrá que poner un ganso. Bueno, gente, lo dicho, vamos a hacer el modo historia de esta ISO. No sé si la ISO soportará. Lo he probado un poquito antes de comenzar el directo y he visto que no tiene, como bien he dicho muchas veces cuando probamos ISOs, esta ISO no tiene voces. Está subtitulada pero no tiene voces, pero lo veo mejor incluso, porque claro, como todos son mujeres y van a salir voces de hombres, la de Raditz, Piccolo, Goku, Boyac, Cell, etcétera, 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 etcétera. Pues he dicho, mira, incluso mejor que no tenga voces. Así que nada, no sé si la ISO la soportará, el modo historia, no sé si se trabará. No sé si podré completarlo porque hay chetados en esta ISO, como la de Mon Bulma. Espero que esté de mi parte, que la maneje yo en el modo historia si es que sale. Y nada, pues lo pasaremos bien, señores. Recordar apoyar el directo con un likeazo, con un manito arriba. Seguirme por Instagram. Poner el directo a 1080, 60 FPS. Apoyar si podéis, si queréis, a través de donaciones y de membresías. Y nada, traguito de manzanilla. Venga. Y sin más preámbulos, Historia Dragón, y comenzamos con esta miniserie en directo. ¡Paras! A ver qué tal. Venga, dificultad como siempre, difícil. Seleccionar escenario. Y comenzamos por el principio, claro que sí, no por el final, ¿no? Por cierto, en esta ISO está también el modo historia de Dragon Ball Super, o sea que vamos a hacer el modo historia de Dragon Ball Super, pero con mujeres. Cuidado, ¿eh? Cuidado ahí, gente, que no es el Tenkaichi 3 normal. Tenemos el modo historia de la saga de Dragon Ball Super. ¡Cuidado ahí! Venga. Pues nada, saca Saiyajin. Empezamos por el principio. Sin más preámbulos, ¡comenzamos! ¡Vamos! Vale, venga. Enemigo común. La batalla entre Raditz, Goku y Piccolo. ¿Quién serán? En versión mujer. Lo veremos a continuación. Esto me lo salto, no tiene sentido, ya lo conocemos todos. O si queréis lo leo, me da igual. El Saiyajin Raditz ha aparecido de repente, Goku y Piccolo se unen temporalmente. A ver, ¿lo leo? No, no tiene voz tampoco. Goku y Piccolo se unen temporalmente para enfrentarse a este fuerte enemigo. La batalla de nivel Z acaba de comenzar. A ver qué tal. Mikhail y Caulifla salen aquí, y Kefla también. Vale, Cronoa. Uy, uy, las cámaras. A ver quién es Goku. Cronoa es Raditz, ¿eh? Y Goku es Bulma, ¿no? Sí. Me gustan estas cosas. No le rompemos el efecto blindaje. Como perdamos en el primer modo historia, ya me da un telele, señores. Goku es Bulma, de la película de Dragon Ball Super Broly, con el traje ese de la nieve, del frío. Uy, uy, uy. Este primer modo historia parece chungo, ¿eh? A ti. Vamos. Y nada, como es obvio también felicitar a todas las mujeres, que es 8 de marzo hoy, por lo menos aquí en España ya, que son las 4:41 de la mañana. Y es 8 de marzo. Yo soy mucho de hacer bromas del tingüí y todo eso, pero yo, que sepáis, señores, que respeto a las mujeres. Y no os de ahora por postureo ni porque esté en internet. Yo antes de que existiera Facebook y Twitter también lo hacía. A mí mis padres me enseñaron educación. Venga, R3, a ver quién es Piccolo. Piccolo es número 18, conejita. Pues bueno, a Piccolo lo veremos más, porque en la saga de Namek sale. O sea que lo veremos bastante más. Muchísimas gracias a Mastigamer. Ahora de tu donación cuando termine esta batalla. Tengo que estar concentrado, que el efecto blindaje de Cronoa, versión maligna adulta, hace que sea un poco complicada esta batalla, Vamos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Venga, un Macanco Sampo, que va a ser que no, la despiadada número 18. Y número 18 es un trozo de pan. Está con Lalito Dar. Venga, R3. También Piccolo dice... Vale, Bulma, venga. Bulma y Keiko-kun. Así lo pasamos a la primera. Yo espero que sí. Espero yo que sí. ¡Ah! No me gusta nada el manejo que tiene esta Bulma, tío. Bueno, esta y ninguna. La verdad que son personajes bastante chustas dentro de esta ISO. Donde lo peorcito. Pero es que es normal. Bulma no tiene poder. Número 18 sí. Número 18 sí que tiene poder, señores. ¡Ah! Me atrapó. Me atrapó, me atrapó, me atrapó. Oye, me está quitando cacho, ¡Uy, que pierdo! ¡Uy, que pierdo! Señores, me tengo que esconder por ahí. F3. Menos mal. ¿Tengo que seguir luchando con Bulma o saldrá Piccolo y que número 18? Ahora. Creo que salga Piccolo, por Dios. No me acuerdo del modo historia, ¿eh? Vale, esto lo gano. Tengo que seguir luchando con la poca vida que me queda. Guapo, yo me piro, ¿eh? Como me enganché con un poder, me revienta. Bueno, por lo menos no tiene el ki al máximo. ¡Vamos! Vacilada ahí. Venga, engánchale. Bien. El poder del General Blue. Vaya nave, que tiene Bulma. Tiene una nave futurista, macho. Parecen las naves extraterrestres de Independence Day. El día de la independencia. A ver. Que salga el R3 ya, por Dios. Que salga el R3 ya. Pa' ti. Va a ser que no. ¡No! Vale, menos mal. Menos mal, tío. R3. Por Dios. Pensaba que moría con ese poder, ¿eh? Va a faltar el canto de un duro, señores. Va a faltar el canto de un duro. Ya veo que no puede estar tranquilo en el modo historia este de la ISO Womanverse de Xavier DBZ. Va a ser que no. Venga. El poder final. Muchísimas gracias a Basti Gamer por los 1000 chilenos. Dice: saludos J, feliz día a todas las mujeres. Like. Muchas gracias por el licazo, por la donación. Y también por felicitar a las mujeres, hombre. Señores, hay que felicitar. En su día. Pues nada, hemos terminado el primer modo historia, señores. Y señoras. Traguito de manzanilla. Esto es una lástima, ¿no? Tendría que salir aquí en vez de Trunks. Tendría que salir Bra. Venga, vamos. Jota, ¿cómo estás? Saludos, dice Black Saiyan Z96. Bien. Aquí haciendo una miniserie en directo. Me voy a pasar entero el modo historia del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 de la ISO Xavier DBZ Womanverse. Que vaya bien, solsticio. Que dura más con los angelitos. Pensando en angelitos, en números 18. Venga, el segundo modo de historia. La ira de Goku. La batalla entre, bueno, Goku, Nappa, Krilin, Piccolo, Gohan, Yansa. Bueno, se fueron al carrer muchos, ¿no? Y Saibaimans incluidos, cuidado. Ah, venga. El poder del Saiyan Nappa es abrumador. Y los guerreros Z luchan con desesperación. Siempre me ha gustado esa rima. Mientras esperan la llegada de Goku. Bueno, un resumen cortito, pero está bien. Está bien, está bien. Recordad, gente, que en esta ISO también hay mods crossover, ¿eh? Que no tienen por qué ser todos personajes de Dragon Ball. Ribrian. Nappa Ribrian. Y Tenshin Han Span. Ay, Dios mío. Trocito de carne convertido en Teletubby. Ay, Dios. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Cabeja, bejai! Aquí, si no recuerdo mal, llegaba un momento que salía el R3 y lo que tenía que hacer... Ahí está. Ahora saldrá Chaos. Y después tenía que perder con Tenshin Han Ekei Pan. A ver... May del futuro... Se supone que es Chaos. Tamai del futuro, nunca la había visto este mod. Mira, este modo historia nos servirá también para ver un montón de mods que no hemos visto. El ataque de Popeye Pie. Basti Gamer dice: y también hay que apoyar al tío J, Kale por J. Sí, a Kale también, señores. A Kale también. Muchísimas gracias por los 1000 chilenos. Hoy solamente me quiere Chile de momento, ¿eh? Ya veo que no hay mucha gente en directo. Parece ser que el modo historia este no gustará mucho, pero bueno, ya me lo he imaginado. Igualmente los tendréis que comer con papas. Venga, R3. Había pensado en hacer un direct con unos aleatorios normales, pero he dicho, va. Que tenía muchas ganas de hacer un modo historia diferente, tío. Faltaría a Trunks al lado, tío. Pero claro, no está Trunks. No hay ningún personaje masculino. Vamos. Venga. Ahora se supone que la mínima que nos golpee nos matará, creo. Si no recuerdo mal. Espíritu de guerrera, sí, sí. Pues no me mata, tío, aún. ¡Oh! Aquí gano yo. Vale, da el botón del medio, tío. Pues nada, el carro que me fui. Pero así es el modo historia, ¿eh? No he perdido. Ahora Tenshinhan tiene que perder también. Y después saldría Piccolo, ¿no? Creo, Gohan o Krilin, no me acuerdo, tío. Y como no se escuchan las voces, será un poco difícil de reconocer. Pero bueno, leyendo los diálogos ya me acordaré. Me acordaré. Ah, no. Pensaba que sería evasión. Maldito Nappa Ribrian este. El Nappa Teletubby. Vamos, Giru. Vamos. Tirame un poder si quieres. Nappa Teletubby. Trocito de carne con alitas. Y elimíname, porque yo tampoco no me voy a dejar eliminar tan fácilmente, ¿eh? Tirame un poder, tío. Si no, te voy a eliminar y no va a transcurrir el modo historia normal. Orgullo Saiyajin. Mira, me enganchará, ¿no? Ahora. Ni me engancho. Ni por esas me engancha. ¿Qué tal, Espíritu Santo? ¿Qué tal estás? Amén, llegó el Espíritu Santo, dice Black Saiyan Z96, sí, sí. Por cierto, Black Saiyan Z96, he visto algunos de tus directos así. Un poco por encima, o bastante, y eres un tipo más serio de lo que parece. Me acuerdo de haber entrado en un directo tuyo, hace una semana o dos, y haberte escuchado decir que a ti lo único que te importaba era tu familia y tu propia persona. Y hoy también has hecho un directo antes y estabas hablando de un tema muy serio, eres una persona tajante. ¿Me recuerdas a mí en depende de qué aspectos, en verdad? Eres real, cosa que en YouTube es difícil de conseguir. Encontrar a alguien así. Mis dieces por eso. Mis dieces. Díselo, Alex 20.000. Y a Cardo Pufino también díselo. Dile sus verdades, que son la misma persona, pero bueno. Venga, seguimos. ¿Lo veis? Esto tiene que pasar en el modo historia, señores. No hemos perdido. Vale, Gohan es Jill Valentine de Resident Evil. Especialmente de Resident Evil 5. Venga, bien. ¡Vamos! Escupimos un Goku zombie, tío. Sí que hay un personaje masculino, pero es un zombie, tío. Ahora, Espíritu Santo, cuando terminemos este modo historia, haremos un sonido para los malignos. Danza del amor. Aquí sí que no puedo morir, ¿eh? Aquí tengo que aguantar hasta que salga el R3 y el señor Piccolo se ponga delante mío. ¿Quién será el señor Piccolo? Pues número 18. Ya lo hemos visto antes. La número 18 de Conejita va a salvar a Jill Valentine. Esto es un multiverso de Dragon Ball, señores. La hizo Womanverse. Venga. Ay, Dios mío. Ahí está. Número 18. F por ti. F por número 18, EKJ Piccolo. Una verdadera vergüenza. Dios mío. La verdad es que está bastante bien, Carlos Cifuentes. Que no te se suba la fama a la cabeza, dice Carlos Pucín. ¿Qué fama? Si yo no tengo ninguna fama. Y además, ¿tú quién eres, tío? A la próxima te bloqueo ya. Ya vas cansado. Cuando termine el modo historia, a lo mejor te bloqueo. Depende de cómo termine el modo historia. Si termina bonito, te bloqueo. Si termina feo, también te bloqueo. ¿Quién carajo te crees que eres tú para decirme que no se me suba la fama? Si yo... ¿Qué tengo de fama yo? Vamos. Ya se terminaron para algunos los sonidos, ¿eh? Ya las bromitas. Solamente para los malignos decentes. Para los malignos cansinos, bloqueo, ya te vas por saco, ya está. Vamos a hacerlo bonito, ¿no? Un poco. Venga, R3. Goku, tío. Miren, es mi papá. Sale Bulma. Muchísimas gracias a Carlos Cifuentes por hacerse miembro de nuevo al canal. Ahora supongo que Bulma le romperá el efecto blindaje, ¿no? Sí. Sí. Vamos. Dale con la pistolita esta. Vámonos. Venga. Ahora sí que tenemos que eliminar a Nappa, ¿eh? Pero será sencillo. Será sencillo, sencillo, sencillo. Porque ahora Bulma sí que es poderosa. Ya no tiene los problemas que tenía contra Raditz. Ahora su nivel de combate es... Tremendoso no es, pero es bonito, por así decirlo. Vamos. Poder final. Me ha gustado eso del avión. ¡Oh! ¡Ay, Dios! Tiene que quitar cacho, ¿no? El poder, supongo. 36.000, vale. Pero no le vemos la vida verga al Teletubina, Patty, ¿eh? Vamos. Venga. Menudo Goku que me han puesto, tío. Menudo Goku que me han puesto. No tengo nada en contra de Bulma, ¿eh? Pero macho, es que Bulma es de los personajes más flojos. Tengo miedo, por cierto, aparte de la Demon Bulma, que es muy poderosa, es el personaje más poderoso de toda la ISO, con muchísima diferencia. Recordar que Pan, en una transformación, no sé si eran Super Saiyajin 5 por ahí, y también Irina, eran fuertes, cuidado. Y que me tengo que luchar contra esos personajes en el modo historia, capaz de que no me los puedo pasar todos los capítulos, Esperemos que sí, pero... No sé yo, no sé yo. Venga. Tortazos en la cara. La forma de chetarse de Mr. Satan en la leche. En la leche, en la leche. Bulma sexy, floja pero sexy. 22.000. Aquí parece que los poderes destacan mucho, por encima del cuerpo a cuerpo. Venga. Vámonos. Venga, nos despedimos con pistolita. Es un campo de fuerza muy inteligentemente. Claro, se copió de número 17, lo vieron el torneo del poder y se copió. Claro que sí. Se copió, se copió. Vamos. La aturdida, agarrón y terminamos con tortazos en la cara. Ahí está. Finish him. Pues nada, ya lo tenemos. Carlos Cifuentes dice, no sé por qué no se renueva automáticamente, pero aquí está Tío J siempre fiel. Bueno, yo lo entiendo, ¿eh? Hay gente que se le renueva automáticamente porque quiere. Pero quien quiera hacerse miembro en los directos, yo lo veo bien también. Si le gusta aparecer en el chat y que lo nombre y todo eso. Igualmente sabéis que hago directos, bastante. Si no hago directos, gente, de unas semanas porque estoy trabajando, porque me pasa algo. O estoy malito o algo. Pero ya sabéis que yo no soy alguien que baje mucho el ritmo, por así decirlo. Venga, seguimos. El modo historia más random que veré en mi vida. Pues seguramente sí. Venga, la última batalla de la saga Saiyajin. Batalla de final decisiva. Aquí saldrá Vegeta Ozaru. Y no sé si se transformará el personaje femenino que saldrá. No tengo ni idea. Es que esto es lo que mola del modo historia estos, tío. Mola mucho, la verdad. Hay que admitirlo que mola mucho, mucho, mucho. Jota, ¿ya empezó a laburar? No, lamentablemente no. Goku es tan fuerte que consigue derrotar a Nappa, a.k.a. Ribrian. Sin embargo, la fuerza de Vegeta podría suponer un problema. Goku lucha por su vida contra Vegeta, que ha sobrepasado sus límites. ¡Vamos! A ver quién es Vegeta. Uy, en la panadulta esa con altas formas. Altísimas formas. Este mapa no me gusta, nunca me ha gustado, tío. Muchísimas gracias al señor Castillo por los 10 dólares y esa foto de Black. No me digas que te has vuelto un maligno ahora, señor Castillo. Usted no. Usted no me puede hacer eso. Muchísimas gracias. Ahora leo la donación. Espérate. Bueno, pongo pausa porque esta batalla va a ser larga, creo. A ver. ¿Qué has puesto? Saludos, crack. Un abrazo y beso al Team J. ¡Vamos! Señor Castillo, ¿te ha puesto un Black? Black es maligno. Es antihumanos. Aunque no es anti-Team J. Pero claro, el Team J es humano, es mortal. Un Black, tío. Yo creo que tu mejor foto hasta el momento es la del tipo del nombre largo. Aunque la del ganso me gustó, me sorprendió ayer. Venga, vamos. Vamos a luchar contra la pana esta crecida, que está muy crecida, literalmente, de todas las formas. Black Team J. Y se va, gracias por los 10 dólares. Vamos. Venga. ¿Y en qué se transforma la pan? ¿De qué se transforma? ¿Se transformará en Super Saiyajin 4 o qué? Vale, con dos mechetos, pero no tengo los puntos. Esta batalla me da a mí que no será tan sencilla como la anterior. Bueno, me enganchó ahí, gracias a Dios. Los dos puntos los tengo, los tengo, los tengo, los quiero. Los ansío. Ah, con dos puntos no me cheto. Pensaba que sí. Vale, aunque me cubra me como el poder. Ya estamos con las tonterías. Andonia Nona dice: tengo una duda, ¿me la respondes, please? Dime, claro. Si sé responderte, si sé la respuesta, sí, vale, sí, me cheto con dos. Ya decía yo, ¿qué pasa aquí? ¡Oh! ¡Vamos! ¿Quién diría que Bulma, EKJ Goku, lucharía contra Pan, EKJ Vegeta? Vaya tela. Un mundo alternativo. Un mundo muy alternativo. Bonito, más, un mundo más bonito también, ¿eh? Más bonito. Aquí no hay tanto peludetes. ¡Vamos! Cuadradito preciosito. Me va a hacer falta el cuadradito puro aquí bastante, creo. Por suerte en la saga de Namek ya el Goku que sale es el Goku medio y no será Bulma, supongo. ¡No! ¡Bien! Puede ser que sea Bulma, pero esperemos que sea otra, por Dios. Porque esta Bulma no me gusta nada. Que sea Demon Bulma estaría bastante bien, ¿eh? Uf, como sea Demon Bulma, un Goku me triunfa cacho. Pero cacho. Cacho, 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 cacho. No quiero perder. Perdí. Bueno, la gente, vale, empezamos con los fails ya. Empezamos con los fails. ¿Es en mi infierno o me equivoco? Dice Freezer, 75% de poder, sí. Es tu infierno. Ahí es donde estuviste colgado de un capullete, por así decirlo. Me voy a abrir una Coca-Cola con vuestro permiso. Ponga pausa cuando se cheta, señor J. Ah, para lo del culo, ¿no? Gran oscuridad, no sea maligno, hombre. Venga, vamos. Ya hemos leído esto, lo saltamos. Y en esta batalla parece que tendremos que spamear más de la cuenta, ¿eh? Coca-Cola cero abierta, señores. Cero azúcar, pero cafeína. La verdad es que la cámara enfoca ahí de forma tremendosa. Venga, lo quitamos. A ver. Tenemos que atosigarle y spamearle. Y sobre todo que no nos saca poderes, porque los poderes quitan cacho. Los nuestros no quitan mucho, 6.350, pero los suyos sí, 33.000. Venga. Bien. Que no me enganche, que no me enganche. Que se le sube el ki solo, tío. Se le sube el ki solo y a mí no, se me sube. ¿Pero por qué? Tanta injusticia. ¡No! ¡Guau! Ya estamos con las boberías. Oye, no se ven los textos enteros. Bueno, la CP me va a empezar a spamear a como no dé lugar. Mira, si pongo el pause no lo puedes ver. Gran oscuridad. Creo que lo has dicho tú, ¿no? Vaya tela. Vaya tela, macho. Ah, las piedras que tira, no me gusta. Un saludo a mi hermano. ¡Húyele! Bien. Aunque te cubras, te lo comes. Cómetelo, porfa. ¡Ah! Un saludo para mi hermano, Evilj Jhkuno96. A ver. Venga, para ti. He tirado yo el poder primero, ¿eh? ¡No! Me cago en la leche, tío. Al menos no me ha quitado tanto como antes, que me había quitado 33.000. Vamos fatal. Pero fatal, ¿eh? Mira, por lo menos con el primer poder le enganché. No sé si cuando salga el R3... Mira, ya ha salido. Que subirá la vida, espero que sí. ¡Sangre! ¡Mi sangre real! ¿Desde cuándo tienes tu sangre real, pan? Choque, ¿no? Venga. No, no me sube la vida, tío. Pues vamos mal, ¿eh? Oye, me he quedado aquí metido. No puedo salir de aquí. ¡No! ¡No puedo! Ahora, no, no. No puedo. Oye. Vale, me lo quito, ¿eh? ¿Y cómo salgo de aquí si no tengo el detrás de ti ni nada? Estoy debajo del infierno, gente. Estoy en el inframundo ya. ¿Cómo salgo yo de aquí? Gente, me parece que esto es un fail grandioso, ¿eh? F en el chat. Oye, si me dejo enganchar por un poder a lo mejor. Aunque no traspasa el poder eso. ¡No me deja salir! Vale, ahora. Lo conseguimos, señores. Hemos roto el juego. No voy a buscar el choque. Gánchale. ¿Qué tal, Fede Andrada? Bien, aquí estamos. Haciendo el modo historia bonito. Con gran delantera ahí. ¡Vamos! Cuadradito, preciosito, bonito. Me parece que ya tengo que terminar con la batalla, ¿eh? Creo que sí. Creo que ya no hay ningún R3. O aún le falta transformarse, no tengo ni idea, ¿eh? Oye, ¿por qué lleva esa nave, Bulma, tío? El poder final tampoco no le quita mucho, tío. Mira, se transforma. Sin censura ya, tío. Esto no puede ser. Esto no puede ser, señores. Tío, le subió la vida a cacho. Esto ya pasó cuando probemos la ISO, creo. Creo que ya pasó esto también. Vamos. Vamos, vamos. Cuadradito, preciosito. Ceroco dice F. ¡Vamos! Cuadradito, bonito, purito. ¿Por qué vas tan desnudita, amiguita? ¡Ah! Ahora. Bien. Ahora sí que le tenemos que ganar ya, ¿eh? Y de momento en la vida verde ni se la vemos. Y parece que tampoco se la vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos, vida verde! Aún no, tío. ¿R3? ¿Hay más aún? Esto lo gano yo. Esto lo gano yo. No recordaba yo que esta batalla fuera tan larga. Y ese choque de poderes con un Ozaru. Si se supone que está transformando Ozaru, ¿no? Por eso se ha transformado en Super Saiyan 4. Pues me quita eso cubriéndome, tío. Vete al carajo, tío. Venga ya, hombre, vida verde, tío. Es normal que dure tanto este modo de historia. Piedra para ti. Ah, no, granadas. Por lo menos ahora no se le va subiendo el ki. Tiene que recargarlo, por eso no me tira tantos poderes. Pan adulta, cuando no era un Super Saiyajin 4, se le recargaba el ki lentamente como si fuera un androide, pero a esta no. Tío, la vida verde, ¿para cuándo? Va a ser imposible esto. Vamos, cuadradito, preciosito. Ahora veo qué pasa en el chat, que veo que estáis diciendo que banea Carlos Cucino. Vamos, vamos, vamos. Venga, sin descanso. Otro poder final. Es el único que quita un poco, tío, tío. ¿Bulma le robó la nave a Batman? Sí, yo creo que sí. Ya empezaron a pelear, dice Vegeta de Rip. Pero ¿quién está peleando? Mira, por lo menos ahora le quitamos bastante, ¿eh? 27.000 ya, no son los 12.000 que quitábamos antes. Ya se va notando, se va notando. Esto ya está ganado, a no ser que salga muy mal. ¡Vámonos! Estoy creciendo, buena contra. Vamos. Vamos, gente, 116 personas, pero no hay 116 likes, ¿eh? Hay que dejar likeazo, manito arriba de toda la vida, que no cuesta nada. Vamos. Venga. Lo tenemos ya, señores, lo tenemos. No poder final, así veis el avión. De Batman ese. Y no me gusta esto, ¿eh? Lo de que salga pan así tan destapada no es bonito, señores. Pues hemos ganado. Hemos ganado. O sea que la transformación en Ozaru era el Super Saiyajin 4. Bueno, tiene su lógica, ¿no? En verdad, el Super Saiyajin 4 está relacionado con el Ozaru. Está bien. De momento el modo historia está aguantando, ¿no? No se está trabando. Ha habido un pequeño problemita que nos hemos metido debajo del mapa, pero se ha solucionado. Pues nada, hemos terminado la saga Saiyajin ya. La saga Saiyan. Gente, creo que voy atrasado en el directo, dice Espíritu Santo. Adelántalo. Si es que puedes. Venga, gente, triángulo. Y hemos terminado ya con la saga Saiyan, ¿eh? Vamos a empezar con la saga de Namek. La saga de Freezer. Ahí está. Vamos. Coca-Cola bonita. Super Saiyan. Pues nada, que era cuando Vegeta veía Super Saiyans por todos los lados. Que si Gohan se podía transformar en un Super Saiyajin. Que si Krilin era calvo pero en realidad era un Saiyajin y se iba a transformar en Super Saiyajin. Que si una piedra se podía transformar también en Super Saiyajin. Aquí Vegeta estaba crazy, la verdad. Pues nada, venga la batalla esta, la primera. La poderosa fuerza Ginyu trata a Vegeta como si fuera un niño. Como el niño Jesús, a pesar de la encarnizada batalla que ha liberado contra Goku. Goku llega al planeta Namek, está al corriente de la situación y tiene que luchar con discreción. No me gusta mucho la definición, ¿eh? Esto de modo historia. Aparte, en el Tenkaichi 3 deberían de haber puesto la batalla de Zarbon versus Vegeta, Vegeta versus Dodoria. No sé, se saltaron muchas cosas. El modo historia del Tenkaichi 2 es mejor que el del Tenkaichi 3. Pero bueno, vamos al mambo. Yo no lo hice. Alex 20.000 está con cerveza, eso es bonito. Pero siempre con responsabilidad. Vale, en el estómago de Buu. Ahora somos otra Bulma, tío. Rikun es Sakura de Naruto y yo soy Bulma adolescente, tío. Vamos de Bulma en Bulma. A todos los Goku serán Bulmas. Madre mía, Wilardo, la que me espera. Voy a acabar harto de Bulma. Bueno, en realidad me parece bien incluso, aunque sea un poco injusto para mí, porque Bulma es un personaje flojo, pero... Claro, es que Bulma y Goku fueron los dos primeros personajes que aparecieron en Dragon Ball. Así que, mira, por Goku, por Bulma, protagonista por protagonista. No está mal, ¿eh? Vamos. Aquí tenemos que derrotar a Sakura, que es Rikun, y después saldrá Gish y Butter, que vete a saber quiénes son. Así que tenemos que hacer una buena batalla al principio. Vamos. Quítale cacho. Vale, sube bastante. Con la vida verde aún no. Nos chetamos con uno, eso es bonito. Eso es bonito, que nos chetemos con uno. Es muy bonito. Mucho. Vamos. Para ti, plan secreto para destruirte. Oh, ¿qué pasó? 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 ¿Qué ocurrió? ¿Por qué pasó eso? ¡La maldad! Vamos. Mira, verde. Pero aún queda mucho por terminar. Queda mucho para finalizar esta batalla. Tengo ganas de ver quién será Bills. Beerus. ¿Quién será Beerus? Virus-sama. Del modo historia de Dragon Ball Super. Vamos. ¿Por qué se para, tío? Todo el mundo aquí con barras de energía. Otra pistolita de estas, ¿eh? Tenemos cacho de pistolas. Siendo Bulma, tenemos de diferentes colores las pistolas. O sea, que significa que si Goku es Bulma, en algún momento yo manejaré a Demon Bulma, son bonitos saberlo. Vamos perfectamente bien, ¿eh? Perfectamente vamos bien. Vamos de fábula, tirando piedras ahí. O sea que Namek, el planeta Namek, es el estómago de Buu. Interesante saberlo. A dormir. A ver qué son los siguientes. Este personaje, ¿quién era? De Super Dragon Ball Heroes, ¿no? El magma rojo, Gish. O sea, Gish es el personaje de Super Dragon Ball Heroes, esto. Vamos. Vamos, 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 vamos. Venga ahí. Oye, pues tiene un buen manejo esta Bulma, ¿eh? Por cierto, tengo el vídeo grabado ya con esta Bulma versus Bulma adulta. La Bulma adolescente, Bulma niña versus Bulma adulta. No sé si subirlo mañana. AKJ hoy, ya que es el día de la mujer. Sí, lo subiré, supongo. Lo subiremos, supongo. Claro que sí. Pero tengo bastantes vídeos, guardados. Bastantes, bastantes. Bien. Venga ahí. Vida verde. Aún no tiene vida verde, tío. Hay mucha evasión en la CPU, ¿no? Para ser el modo historia. ¡Ah! Tiene bug. Pobrecito, pobrecita. Vamos. Venga. ¿Primer poder lo he hecho? Sí, sí que lo he hecho. Ahora sí, vida verde. Pues tampoco no me puedo confiar mucho, ¿eh? No me puedo confiar mucho. Vamos. Tenéis un roleplay en el chat, tío. Me lo miro así de reojo y flipo, Tenéis un roleplay increíble. Algunos tienen un roleplay sano, pero otros, tío, tienen un roleplay un poco extraño, Aparte de que estoy viendo aquí todo el rato el mini combate que están teniendo las multicuentas de Lalo Players, que son Carlo Pucino y y el otro, el Santiago. Macho, tío, que ya lo dije yo, que erais el mismo y lo sabe todo el mundo del chat. No es difícil adivinarlo, tío. Yo ya lo he dicho, yo más o menos sé quién es multicuenta de quién. Yo me hago el tonto muchas veces, pero tonto no soy, tío. Ya lo dijimos en un directo y todo el mundo lo sabía, y quien no lo sabía se dio cuenta. Soy la misma persona, tío. Que al final os voy a banear a todas las cuentas. Que soy la misma persona, ¿verdad? Y voy a perder si sigo así. Uf, me quita cacho, Tiene muy poca vida, muy poca defensa, Bulma. Así que tendremos que aprovechar el chetamiento con un punto. Y tirar poderes, porque los poderes quitan cacho. Se nos queda luchar contra otro aún, Uy, 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 me confía mucho. Venga, a dormir. ¡Qué maligno, no! Sí, tío. Me confié. Me confié. Hay que spamear más aquí, con Bulma. ¡Qué rabia, tío! Ya valió, dice Sean. Pues sí, ya valió. Esto de que sea Bulma Goku me va a dar problemas. Venga, le damos. Sí, a la próxima tontería así que vea, voy a banear tanto a Carlo Pucino como a Santiago, ya está. Podéis hablar aquí, pero a la próxima tontería que me faltéis el respeto a mí o a alguna persona del chat, os baneo para siempre y ya está. Y la próxima vez que vea a alguien que se parezca a vosotros en un próximo directo, pues te vas a crear otra multicuenta, también te banearé. Y va a llegar un momento que vas a estar baneado siempre. Así que tú mismo. No te pido ni que pidas perdón. Para de molestar a la gente y para de decir tonterías. Comenta como una persona normal y estarás aquí. Si no, te vas al carrer. Tú mismo. Venga, vamos. Aquí estamos para pasarlo bien, no para aguantar tonterías. Aparte de una persona que tú no sé qué aportarás, pero nunca has sido miembro, nunca has donado, seguramente no dejes like, como bien he dicho muchas veces a muchas personas, y no has compartido el vídeo en tus redes sociales seguramente, así que tú no aportas nada aquí. Así que yo no estoy para aguantar tonterías, y aparte que es que no solamente es conmigo, también es con más gente del chat. Que hay gente que quiere estar tranquilamente viendo el directo. Y que tú te aburras en tu casa o que tengas problemas, eso no es un asunto mío. Yo también tengo mis problemas, tengo mis cosas, mis momentos buenos, mis momentos malos, y no me voy a molestar, tío, la gente. Estamos aquí en YouTube para pasarlo bien. Bueno, hay gente que está para pasarlo bien, gente que está para ganar dinero, gente que está para molestar y lo que sea. Pero yo para molestar, a mí esas cosas no me interesan. Gente que está por fama. Venga. Vamos. Ay, Dios mío. ¿Bisturí de qué? Ya empezamos mal, Empezamos mal. Mal. El chetamiento también nos da un sentido salvaje. Eso hay que aprovecharlo y tenemos que estar siempre chetados. Encima no nos deja aura y eso es bonito porque no me quita visión. Vamos. La Sakura gana, dice Jorge Torres. Esperemos que no. La Sakura es del Team CPU. Esperemos que no, pero esperemos que no. Yo sí pienso utilizar toda mi fuerza. Vamos. No le vemos la vida verde aún, tío. Pero ¿cómo puede ser? Después de lo que le hemos sacado con ese poder. Pistolita. ¿Esto llega lejos o no? Sí. No sabía si era como el típico Masenko. Que tenía poco alcance, ¿sabes? El poder ese. Vamos. Venga. A mí no me gusta jugar tanto con poderes, pero viendo lo que quitan los poderes, tendré que tirarle un poder final para quitármela de en medio. Carlos y Fuentes dice, sáquelo de una vez, tío J. Nah, vamos a darle una oportunidad más, pero es muy pesado, tío. Tienen que entenderlo. Que no estamos para él solo, tío. Y que aparte no me molesta a mí solo, molesta a más gente del chat. Ah, cosas son las bromitas de los sonidos, de los malignos y cosas de esas. Pero es que ya veo como comentarios como intentándome dejar en ridículo a mí, incluso metiéndose con usuarios del chat, tío. Eso no se hace. Tú no vas a venir a mi canal, a mi casa, a faltarme el respeto a mí y a la gente, tío. Es que encima eso, es que son gente que no aporta nada, tío. ¿Sabes? Es como si yo qué sé. Hay veces que a lo mejor, ¿sabes? Por así decirlo, alguien te puede dejar un mal comentario, pero es alguien que te ha dejado un buen comentario antes, o que te ha donado, que es un suscriptor de hace tiempo. Pero es que esa persona, tío, lo piensas y ¿qué ha aportado de bueno? No ha aportado nada de bueno. Ha entrado ya en el directo diciendo que se me ha subido la fama, no sé por qué. Pues yo no he dicho nada, en verdad, pero bueno. A mí la fama, ¿de qué se me ha subido la fama? ¿En qué momento he cambiado yo? Si eso es mentira. ¡Vamos! Tratamiento. Un detrás de ti vendría bien, ¿eh? ¿En qué momento he cambiado yo? A ver, vamos a ver. ¿Y en qué momento se me ha subido la fama? Si estoy en un momento ahora en YouTube que tengo menos visitas que hace tiempo. ¿Qué fama voy a tener yo? No sé. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Ay! Ahí está. Esta vez no me vais a ganar, malignos. Fuerza, Quiño. Señor Castillo, ahí te has cambiado la foto otra vez, tío. Has puesto algo ultra instinto, ¿no? Parece. El otro día me estuve viendo capítulos de Dragon Ball Heroes. Y Goku Ultra Instinto en Dragon Ball Heroes está sobreexplotado bastante, ¿eh? Pero bastante, bastante. En los capítulos de Dragon Ball Heroes se pueden pillar buenas imágenes de Goku Ultra Instinto, tanto señal como dominado. Uno menos. ¿Esta quién es? Está bien hecho ese mod, ¿eh? Este se supone que es Butter, ¿no? Pues va a ser que tú no me vas a ganar, ¿eh? Va a ser que no. Granada. De poder traicionero, tío. Ahí, ahí, señor Castillo. No se deje corromper. Una cosa es hacer bromas con los malignos, tío. Que yo encantado hago bromas. Y a mí me gusta mucho el cachondeo. Pero otra cosa es ser cansino. Provocar a la gente del chat. Decirme 50 veces en un mensaje que si yo me dejo like en mis propios comentarios. Que no he visto ese mensaje. Y no sé a qué viene, en verdad. Supongo que intenta humillarme o algo, yo qué sé. Eso lo dije yo. A mí me resulta ridículo sobre todo la gente que se deja corazones en sus propios comentarios. Eso sí que es ridículo, la verdad. O el que sube una foto en Instagram y se da like. Me parece ridículo, pero bueno, tampoco, no sé. Se nota mucho cuando alguien está aquí intentando molestar, ¿sabes? Su vida frustrante, por así decirlo. ¿Sabes? Y se desahoga en internet. Y yo lo veo y claro, ando en muchos directos y ver siempre lo mismo. Aparte de comentarios que vosotros no veis porque están censurados y solamente los veo yo. Pues llega un momento que cansa, tío. Que yo no me enfado tampoco, ¿eh? Te acostumbro a estas cosas, pero macho. Que no solamente conmigo ya, sino con más gente del chat. Ya llega un momento que a esa gente hay que banearla y a tomar por saco. Lo malo es que serán a otro canal, ¿eh? A molestar, porque su vida es tan miserable seguramente. Que en vez de intentar cambiarla, pues... seguirán en la sombra. Vamos. Esto no termina con este poder, pero casi, creo yo, ¿no? Casi. Vamos, ¿cuánto te queda? Un toque o dos, ¿no? Granada. Qué lento es el tirar granadas. Vale, tiene el efecto blindaje, ¿eh? A dormir, no. A dormir, ahí está. Finish him. Tío J, según usted, ¿de qué país recibe más visitas? Llevo tiempo sin mirarlo, pero era México. Primero Argentina con diferencia, después México y el tercer, cuarto y quinto lugar siempre está variante entre Chile, Perú y Colombia, si no recuerdo mal. El primero Argentina con diferencia y el segundo siempre ha sido México. Y cuando empecé el canal el primero era México y el segundo Argentina, pero después cambió, no sé por qué. Pues nada, vamos a seguir. Cancelar guardado. Bruno Porta dice: yo soy suscriptor tuyo de hace mucho tiempo, pero nunca doné. Entonces también soy un maligno. No, no tiene nada que ver. Hace poco, cuando me puse serio en un directo, alguien me dejó un comentario diciendo que era incómodo que me enfadara por el tema de las donaciones. Y le contesté correctamente, pero no tiene nada que ver de lo que he dicho esto. Yo digo que yo puedo aguantar, por ejemplo, un comentario de una persona que se equivoque conmigo, porque todo el mundo tiene días malos, y si yo lo puedo entender. Y es que encima de una cosa que es una virtud mía, que hay gente que bloquea la mínima, hay gente que me saca la puntilla, por así decirlo. Que me intenta... no sé, como este tipo, que a lo mejor no lo hace de malas. Una persona que yo no he visto nunca o no me suena y dice que es suscriptor hace años, y a lo mejor es un suscriptor mío, a lo mejor es una multicuenta, es lo primero, a lo mejor lleva 5 días, pero ya quiere, ¿sabes? Crear un poco de polémica. A lo mejor lo hace para bien, ¿eh? No digo que sea un maligno, pero... por lo menos conoce lo de maligno, así que sí que llevará un tiempo. Yo no quiero decir eso, digo que cuando alguien lleva tiempo aquí, y sabes que es alguien que te apoya, o que te dona, o que es miembro, no es alguien que está aquí, que no aporta un carajo, que solamente me molesta a mí, me molesta a los miembros, a los suscriptores de siempre. Cuando alguien te aporta algo, yo por lo menos tengo más tolerancia. Con alguien que no me apoya en nada, me sobra aquí, tío. No me sobra, pero si molesta, me sobra. Eso es... ¿tan difícil de entender es eso, tío? Yo no creo que sea difícil de entender. Por ejemplo, yo tengo un problema con mi padre y a mi padre se lo perdono porque es mi padre. Pero alguien me viene por la calle y me dice algo que me sienta mal, pues también se lo perdonaré seguramente. Pero si me lo hace 50 veces y es una persona que no conozco de nada y no tiene ningún problema mental, pues a lo mejor le pasa algo malo. ¿Lo entendéis, no? Yo no creo que es fácil de entender, pero bueno. Venga, gente, seguimos. La transformación final de Freezer. Vamos al mambo. Aquí me parece que luchamos contra Freezer y tenemos que luchar contra Krilin, Vegeta y Piccolo. Una batalla larga. Venga, vamos. Yo no creo que sea difícil de entender lo que digo, pero bueno. Traguito de Coca-Cola. Freezer está sumamente furioso, su deseo no ha sido concedido, y Krilin y Gohan lo han engañado. Bueno, en verdad Krilin y Gohan engañaron a Vegeta, pero bueno. Combate contra los guerreros Z con unos poderes extremadamente brutales. Mira, ya está. ¿Lo veis? Ya se ha cambiado, por así decirlo, lo que yo he dicho. No está cambiando, Cardopucino dice solo se acepta a la gente con dinero. Ya te he dado suficientes oportunidades, así que Carlo Pucino, ocultar usuario del canal. Ya está. Tú sabes perfectamente lo que he explicado. La gente que lleva aquí tiempo, que según tú eres de mis primeros suscriptores, que eso es mentira, pero bueno, llevas ya un tiempo aquí. Sabes perfectamente lo que he querido decir y la gente lo sabe. Yo perdono a todo el mundo y para bloquear a alguien tienes que liarla mucho. Y tú la has liado mucho. Solamente he dicho que puedo tener un pase más, que puedo tener más tolerancia con la gente que me apoya, no donando solo ni haciéndose miembro, sino dándole like, compartiendo el vídeo. Alguien que está aquí molestando, intentando molestar a mis suscriptores y a mi persona, diciendo que si solamente quiero gente con dinero, que si me doy like a mí mismo, que si soy un crecido, como me has dicho cuando empieza el directo, cuando yo no he dicho nada al principio. Es que no he dicho nada, he empezado normal, un directo aquí tranquilo. Y me has dicho que si estoy muy... como que me siento famoso o algo así has dicho. Vienes aquí a crear polémica. Y tú sobras. Y cuando vea a alguien parecido como tú, pues lamentablemente... como yo soy bastante avispado, aunque no quiera, porque a mí me importa un carajo, yo vengo aquí a pasármelo bien, a hacer directos y a hablar con la gente, a ganar dinero también vengo, por cierto, aunque te moleste a ti y a mucha gente a lo mejor. Pues que se parezca a ti, a la mínima, no le voy a investigar, porque yo no tengo tiempo para doxearte a ti ni a nadie. Pero como me dé cuenta que yo soy listo para esas cosas, pues llevo tiempo aquí, pues te voy a banear otra vez. Y como siga así la cosa, pues como venga el tal Lalo ese con su cuenta de Santiago, también se va a ir baneado. Aunque no estoy seguro al 100% que sea la misma persona, pero al 99% sí. Así que nada, es lo que hay. Venga, vamos a jugar, gente, que para eso estamos. Que yo no estoy enfadado ni nada. Pero se merecen ban por Bobis, tío. Es que van a chinchar. Y es que no me molestan a mí. Hay mucha gente que me lo lleva diciendo que lo banea hace tiempo. Pero yo me paso de bueno y me toman el pelo al final. Muchísimas gracias al amigo Alex G por hacerse miembro. Tío J, muchísimas gracias, Kruker. Es que macho, es que... yo creo que se ha entendido perfectamente lo que he dicho y... lo que quieren es darle la vuelta y dejarme como... como una mala persona, y eso no lo voy a consentir tampoco. ¡Uy, uy, uy, mi Kale! Mi Kale es Freezer. O sea, yo voy a manejar a Kale. ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Ah! Me pilló la chica de la gran delantera y gran trasera. Mal. Mal, mal, mal. Pero bueno, mira, manejo a mi Kale Super Saiyajin Blue. Lo he dicho, señores, estamos aquí para jugar, tío, para pasarlo bien, no para molestar. Venga. Hay un montón de gente, en verdad, que me dice que baneé. Bueno, un montón tampoco no. Ahí me equivoco. Pero hay gente que en privado, en Instagram, que yo hablo con mucha gente por Instagram, aunque parezca que no, hay gente que me ha dicho que banearía a la gente que pide saludos y a la gente que hace el roleplay que hacéis, que a mí me da exactamente igual, no molestáis a nadie. Pero cuando alguien viene... poniendo tonterías para dejarme mal a mí o para dejar mal a cualquier suscriptor, miembro o no sea miembro, pues no, tío, llega un momento ya que cansa, tío. ¡Vamos! Muy fuerte, Kale, ¿eh? Vale. Qué rabia, tío, los poderes estos que aunque te cubras te los comes. Mejor dejar el tema y disfrutar del directo, sí. Ah, a ver, si yo no estoy enfadado, mira. Ni estoy en modo serio tampoco, ¿eh? Cuando me pongo en modo serio, cuando no hay apoyo, soy peor que ahora. Yo me lo tomo en plan risas y esto sabía que lo bloquearía. Y lo dicho, este será el primero de los bastantes que vendrán bloqueados. ¿Quién es Pan? Ahora se supone que estoy luchando contra Krilin, ¿no? Creo. La Pan adulta era Vegeta. Y esta Pan con cosplay de abeja o de avispa sería Krilin, ¿no? ¿O Gohan niño o quién es? Vamos. a los choques. La bola de los choques, como siempre digo, es que se ganan en historia y en visión 100 y en supervivencia. Qué rápido, ¿no? Ese es Gohan. Cuidado, la metralleta. La metralleta. Señor J me baneará a mí, dice Fran Dark. ¿Por qué te voy a banear a ti? ¿A quién ha faltado el respeto? A mí no me ha faltado el respeto y a nadie del chat tampoco, creo. Salta la paz, muñeca. Uy. El tipo ese era un maligno, ¿eh? El ¿cómo se llamaba? Tukumari o algo así. El que llevaba la secta, por así decirlo. De rudo. Ese era un tipo perverso, ¿eh? Tenía una colección de muñecas ahí. Era alguien de temer. Piccolo. Número 18. De conejita. Piccolo, Piccolo, Piccolo. Daniel Puba Montoya, es mejor sacar la mala hierba del canal. No, a ver. Yo tolero las críticas, ¿eh? Y ya lo sabéis. Que para que yo bloquee a alguien tiene que pasar cosas graves. O que sea muy cansino ya, tío. Pero es que hay gente que lleva literalmente meses. Es que no son días o semanas, son meses molestando, tío. Y el nivel cada vez sube. Y ya veo cómo se me falta el respeto a mí, y no solamente a mí. Aquí no lo tomamos en broma, pero tampoco no tengo por qué soportar, por ejemplo, que Santiago Jali Ortega, que estoy al 99% seguro que es la misma persona que Carlos Pucino, esté poniendo como el dedo levantado y como el puño, como si le fuera a meter un puño a Geral, al señor Castillo. Porque cada persona es diferente, tío, y hay gente que le sienta mal esas cosas. Yo me lo tomo a broma y vi que Gerald se lo tomaba a broma y el señor Castillo se lo toma a broma y Brian también se lo toma a broma. Pero yo no tengo por qué aguantar eso, tío. Ni los suscriptores tampoco. Porque el humor que tú tienes a lo mejor no es compatible con el que tiene la otra persona. Y tú no eres nadie. ¿Sabes lo que te quiero decir? R3. Me estoy pasando muy bien jugando con Mikael, tío. Mikael tendría que ser Goku. Así la manejo siempre, tío. Nico GT, sí, me acuerdo de ti. De ti, sí. A pesar que sería un choque de botones de esos, tío. Vamos. Ahora se supone que Piccolo, EKG número 18, conejita, se ha quitado la capa. Se supone. La próxima batalla ya en Goku vs Freezer, ¿eh? Sí que me acuerdo, Nico Gentese. Tu nombre es bastante común, pero me acuerdo. Kale es un monstruo, ¿eh? La verdad que tiene potencia, Kale. El tío J es el mejor, dice Pancheno. No sé si soy el mejor, pero soy real. Y como bien he dicho un montón de veces, no soy mala persona para nada. Si fuera como otra gente que bloquea la mínima, muchos de aquí no estarían. Hay que darle segundas oportunidades a la gente. Y terceras y cuartas y quintas incluso. Pero 1200 oportunidades ya no. Ya llega un momento que cansa. R3, venga. ¿Qué tal, señor Banana? La segunda transformación. Me parece la transformación máxima de Kale. Aquí es el Super Saiyajin Blue, si no recuerdo mal. Creo que sí. Vale, menos mal, no me enganchó. Y me parece que ya tenemos que terminar la batalla. Aquí ya sí. Así que un podercito vendría bastante bien. Los poderes quitan demasiado, tío. 59.100. Aquí en esta batalla que tengo la ventaja yo, me da igual, pero cuando esté contra las cuerdas, tío, como la CPU me empieza a tirar poderes, ¡buhu! Me va a hacer polvo místico, pupita. Vamos. Venga. Buena evasión. Te veo lenta, ¿eh? Número 18. Te veo lentita, lentita. Un detrás de ti vendría bien. Esa onda expansiva no me mola. Usted es una persona genial, señor J, siempre lo ha demostrado. A ver, yo tengo mis fallos y tendré un montón de fallos, pero no soy ningún falso, ni mucho menos. O sea que en YouTube hay mucha gente que es falsa. Yo creo que como persona, y no quiero ser presumido ni nada, pásale Gohan, ¿no? Sí. ¡Detente! ¡Jill Valentine! ¿Por qué? No toques a Kale. Yo creo que como persona tengo más aciertos que fallos, pero mis fallos también tendré un montón, supongo. Pero yo no soy un doble cara. El mod de Jill Valentine me mola, pero tiene la piel muy azulada, tío. $43.850. Vamos. Ya está, ¿no? Ya entendí, ese niño es un Saiyajin. Sí, sí. Jill Valentine es una Saiyajina. ¿Otra vez Vegeta? No me acordaba que esta misión del modo historia era tan larga, tío. Aquí ahora tendré que luchar yo contra Kale, tío. Manejando una Bulma, que será Goku. A Bulma versus Kale. Kale será mi enemiga, la traición de Kale, señores. Dios mío. Me enganchará. Ahí está. No pasa nada. Señor J, cuando hará un Cisales pierdes extensible, le tengo una sorpresa. Un super chat rojizo. ¿Qué? Un super chat rojizo. Por cierto, mira, ya que se me tacha a mí falsamente de este tipo de cosas, de que yo miro por el dinero, lo primero... Si hubiera hecho unos aleatorios normales en vez de un modo historia, estaría ganando más dinero del que estoy ganando ahora. Eso es lo primero. Haciendo unos simples aleatorios, pero he querido hacer algo diferente que me apetecía por los viejos tiempos, un modo historia diferente, el cual va a tener menos apoyo, ya me he dado cuenta desde el principio, que tiene menos visitas, tiene menos gente en directo, pero bueno, lo que hay, también miro por mí, no solamente miro por el dinero. Y lo segundo, ya que estamos hablando de dinero, un consejo. Si alguien quiere donar un super chat rojo, mejor que lo haga en dos super chats. En vez de ser un super chat rojo, que mande 3 o 4 o 5 naranjas o 2 rosas antes que un super chat rojo. El motivo es que a mí me sale más a cuenta, señores. Entonces lo explica el señor Castillo hace poco por Instagram en privado. Ah, me quitará. No me quita nada. Vamos a terminar con esto ya. El próximo si sales pierdes, la verdad es que tengo que hacerlo. Otra vez me enganchó con la ISO, lo que he dicho hace ya tiempo, con las fusions de legendario, con las fusions de Dragon Ball BT3. No sé con cuál hacerlo. Venga, vamos a terminar. A dormir. Vegeta. Ah, lo soportó. Muy bien. No quiero terminar esta batalla del modo historia porque... Es que tendría que luchar con Kale ahora, tío. Tendré que luchar contra Kale, que es Freezer. Aligno Xavier DBZ, te voy a cancelar por poner a Kale en la ubicación de Freezer, tío. Porque no se esperaba a Xavier DBZ de que yo hiciera el modo historia con esta ISO. Ya os digo yo que no. Ya os digo yo que él no se lo esperaba. Venga, para ti. Finish him. Traguito de Coca-Cola. Xavier DBZ, Team CPU. Bueno, se pasó de maligno, poniendo a Kale ahí. En la ubicación de Freezer. Ahí fue un poco maligno Xavier DBZ. Yo creo que este es el directo interesante para hacer el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo, modo historia solamente de mujeres. Señor J me asustó por un momento. ¿Por qué, Fran Dark? ¿Por qué te voy a asustar? Venga. Kakarot ha conseguido el mismo poder que Freezer. ¡Es imposible! ¡Imposible! Lo he dicho. Ahora tendría que luchar yo contra Freezer, que Freezer será Kale. Claro, en su última forma, a lo mejor no es Kale. Claro, estaba hablando de más yo. Veremos quién es. Por Dios, espero que no sea Kale. Toco madera. Mi mesa. ¡Vamos! Goku cura las heridas que sufrió al enfrentarse a la fuerza Ginyu. A las fuerzas. Pero bueno. Usando el tanque de recuperación de la nave de Freezer. Después de haber estado al borde de la muerte, Goku es aún más poderoso. Recibió un Tenkaichi. Ahora debe luchar por liberar al espacio. Al universo, diría yo. Diría yo. Que vaya bien, Tamo TM. Bulma versus Caulifla, tío. Así que Freezer, formas finales, Caulifla. Ah, venga. Hay que podemos hacer aquí. Me parece que tiene el efecto blindaje y nosotros lo rompemos, ¿no? O sea, ya empezamos con las boberías, con las injusticias. ¿Tiene el efecto blindaje o no? Lo bueno es que me cheto con un punto, ¿eh? Con esta Bulma, este Goku, medio. Vamos. ¡Vamos! Dice el señor Castillo. ¿Qué ponemos de encuesta, señor Castillo? Dime tú. ¿Qué encuesta ponemos? Por cierto, ¿cuándo juega el Paris Saint-Germain y el Real Madrid? No me acuerdo. R3. Me parece que Bulma... O sea, Bulma, perdón. Pan, EKJ y Vegeta. Pan adulta se va a ir al carrer. Ahí está. Tú ya lo sabías, Vegeta. ¿Qué encuesta hacemos, señores? Tenemos que hacer una encuesta. Y lo he dicho, no me acuerdo cuando juega el PSG contra el Real Madrid. No me acuerdo, tío. Cayó. El Vegeta con bonitas formas cayó. Ah, venga. Ahora se viene la batalla seria. Me da a mí que tardaremos bastante en verle la vida verde. Me da a mí que sí. No sé por qué. Cuadradito, preciosito, bonito, amiguita, Caulifla, amiga de mi Kale. Te tiro piedras. Agarrón precioso. Y un poder final. No entiendo ese modo historia, está de locos. Es el modo historia normal, pero cambiado. Y hacer una ISO solamente con mujeres, la ISO Womanverse, pues va a ser un modo de historia bastante especial, es verdad. Hombre, en un directo no lo voy a terminar, pero yo calculo que en 3 o 4 lo termino esto. Será una miniserie. Una miniserie. El 1 de abril será tu cumpleaños, Exeloquendo. El mío es el 21 del 5, el 21 de mayo. R3. El mod de Bulma es muy bueno, dice Webmaster, sí, está muy bien hecho. Vale, lo gano, lo gano, lo gano, lo gano, lo gano, lo gano. ¡A vos! Aunque ya mismo es el cumpleaños del canal, ¿eh? Cumpleaños del canal, el otro día lo pregunté, no me acuerdo, creo que era 22 de marzo. 22 de marzo, si no recuerdo mal, es el cumpleaños del canal. 22 de marzo, señores. Va a haber un directo precioso. Va a haber un directo repleto de miembros, de superchats. Voy a comprarme una webcam, va a hacer un 2.0. Voy a disfrazar al Mafia de Bills. Y voy a mostrar yo mi cara, señores. Va a comprar al TF4. Va a ser apoteósico. Lo estaba diciendo en broma, señores. No se lo carece. Pero sería bonito eso. Sería precioso. R3. Ya no pueden más. Oye, se ve todo ahí. Oye, oye, oye. Censura. Censura. Las cámaras. Vale, pico, ¿no? Número 18. Vale. Qué poco la ha quitado, ¿no? ¡Qué poquito! ¡Qué poquito, qué poquito! Me sube el ki, no puedo cargarlo. Como soy número 18, soy un androide. Repunto. Venga, vamos. A jugar cuerpo a cuerpo, no creo que perdamos, ¿no? No sé lo que me quitará, tío. No creo que me quite mucho con sus poderes, ¿no? Vamos. Apuesto que está bien guapo el tío J, dice Smoke SSM. Lo de disfrazar al magia en vez de mafia. Al mafia de Bills estaría bien. La verdad que sí. Lo rapo, pillo un spray lila y le tiro el spray. Nah, pero yo nunca haría eso, Nunca le tiré ese spray, gente. Nunca pintéis un animal, por Dios. Nunca hagáis eso. Vamos. Una máscara de gato. Hombre, pues... yo sé en un sitio donde yo vivo, cerca hay un gran almacén. ¿Me tiró un Kien San? ¿Me tiró un Kien San? ¿Por qué tira Kien San, Caulifla? R3. La Genkidama, ¿no? Ya está, ya ha terminado. Hay un almacén donde hay muchas cosas de carnaval. Y hace poco fue carnaval. Así que... por así decirlo, podría comprar una máscara, en verdad. Me compro una webcam, es que no tengo webcam, no es mentira, mucha gente se querrá... o sea, a lo mejor mucha gente se cree que es mentira, pero no tengo ninguna webcam. El otro día, bueno, la semana pasada hice ya una llamada con Danis81 Prime, una videollamada, y la hice con el móvil, no tengo webcam. Ni uso Discord, ni uso el Skype ese, ni nada. Me tendría que comprar una webcam para hacer un directo con mi cara. O con una máscara, no sé. Sí, sí. A ver. Hay una multicuenta aquí ya. Qué cansinos que son, tío. Venga, vamos a jugar que está para pasarlo bien, señores. No hay que guardar datos. ¿Para qué voy a guardar datos? ¿Para qué? Venga, la última batalla. Super Saiyajin legendario. ¿Qué Bulma será el Goku Super Saiyajin? Ahora lo veremos. ¿Y quién será Freezer? 100% de poder. Yo creo que será una Bulma versus una Caulifla Super Saiyajin, creo yo. Goku despierta como Super Saiyan debido a la inmensa furia que siente al saber que Krilin, su mejor amigo, ha muerto. Bueno, en verdad no murió. Como si le hubieran puesto que ha muerto de forma natural. Lo mató Freezer. Abrumado por el poder de Goku, Freezer tiene que luchar con todas sus fuerzas. Vamos. Sigue siendo, tío, lo mismo. Esperaba otra Bulma y otra Caulifla. Entrevista a matar a Krilin. Ah, vale, me parece que en un momento saldrá el R3 y me transformaré, supongo, entonces, ¿no? Que no me acuerdo, ¿eh? Qué tiempo que no juego el modo historia. El Tenkaichi. Ay, Dios mío. Venga. Vamos al mambo. Por lo menos cambio el escenario. La tierra destruida. R3. Yo estoy furioso, Freezer. Cuidado. Vale, se supone que estamos transformados, pero no hemos cambiado. No hemos cambiado nada, señores. En nadita. En nadita, en nadita, en nadita. Somos el mismo. Me da a mí que esta batalla será un poco complicaducha, ¿eh? Ah, se mueve mucho, tío. Vamos. Venga, tío. Y Freezer se supone que está al 100% de su poder. Y Caulifla tampoco va a cambiar. Yo quería cambios, quiero sorpresas. Quiero diversión. JJ, el 1 de abril es mi cumpleaños. Ya lo sé, exeloqueto, ya lo he leído antes. Y te he dicho que el mío es el 21 del 5. Ya tu fin, ¿oíste, Freezer? Vale, a ver si Caulifla cambia. Sería injusto que ella cambiara. Tampoco cambió. Yo me la esperaba que se transformara en Super Saiyajin, tío. ¡Lo gano! Lo gano, lo gano, lo gano, lo gano. Vida verde quiero yo. No le están partiendo el queso a Waifu Caulifla. Partiendo el queso, esa expresión, partiendo el queso. Partiendo la madre, partiendo el queso. Vamos. Me anticipé mucho. Caí en la trampa, me anticipé. Me preocupa no verle la vida verde, aunque no me quita mucho con los poderes. Tampoco no tengo por qué estar preocupado. No me quita mucho. Yo cuerpo a cuerpo no le quito nada casi, tío. Vale, se comió eso. R3. ¿Qué sería, no? Renuncio. Vale, nos tenemos que preparar que va a haber choque, ¿eh? Choque, choque. Ah, no hay choque. Yo pensaba que el choque venía ya. La batalla tiene que terminar con un choque, ¿no? Se supone. Vamos. Venga. Imagínate ser tan bobo que te banea el señor JJ99. R3, choque. Te mataré, te mataré. Cueste lo que me cueste. Cuidado. ¡Venga! 76 aciertos. Vamos. Tenemos el avión bonito ahora. Vamos. Qué forma más bonita de terminar. El choque debería de haber sido de poderes, pero como los poderes finales que tienen, tanto Caulifla como Bulma, son de acometida en vez de poder, por así decirlo, pues he tenido que hacerlo después del choque, el poder final. Pero tendría que haber terminado con una ráfaga, no con un poder de acometida. Pues nada, hemos terminado con la saga de Namek, ¿eh? Vamos avanzando rápidamente y vamos a seguir como siempre. Les recomiendo a los del Team CPU que dejen de bromear con eso y pasen al Team J porque os ofende este señor. Tío, eres muy pesado, tío. Eres muy pesado, pero mucho, tío. Te he baneado con la cuenta de Carlo Pucino, te has hecho otra cuenta, te has ido con tu cuenta de Santiago, Jali Ortega, ya no estás aquí desde que he baneado tu cuenta de Carlo Pucino. No seas pesado, tío. Has dicho antes también que te he visto pero no lo he leído, que si no donas dinero no puedes hablar, y llevas aquí con una multicuenta un buen rato comentando y no estás donando, tío. Estás quedando retratado tú mismo. Todo el mundo sabe que eres un pesado, tío, para allá. Si quieres no te bloqueo, pero quédate aquí tranquilo y ya está. Si sigues así te tendré que bloquear de nuevo. No seas pesado, tío. Tu vida es chusta. Lo siento mucho, yo no quiero que seas chusta. La mía en algunas ocasiones pues es mejor y es peor. Intenta solucionarla, tío. Intenta avanzar. Saca el rencor de tu corazón. No vengas aquí a atormentarte. Y a intentar atormentarme a mí, porque a mí no me atormenta. Yo me lo estoy pasando bien. Venga, gente, seguimos. Triangulito. Hemos terminado de saga. Vamos a por mi saga favorita, la de los androides. Saga androides, señores. Vamos al mambo. Vamos allá. Señor J, una pregunta. ¿Usted ha memorizado todos los personajes de las ISOs que ha jugado con el Tenkaichi original? Todos los personajes de todas las ISOs. No, pero después dicen del Tenkaichi original. Hombre, todos los personajes del Tenkaichi original sí, pero de todas las ISOs, de todos los mods, no. Yo también odio que al señor J le quiten al Super Saiyan 20 Supremo, pero es parte de los directos. Dice Fran Dark. Ahí el amigo mexicano se pasó, ¿eh? Fue maligno. Fue maligno. Pues nada, gente, vamos a empezar. Android enfurecido. Recordar dejar mi cazo, manito arriba, de toda la vida. Ponerle el directo a 1080-60 FPS. Haceros miembros si podéis. Y también donar superchats, gente. Así Carlo Pucino, yo que sé, a lo mejor se enfade y se va a Japón o algo, porque me envían superchats. Venga, vamos. Android enfurecido. 3 años después de oír la espeluznante verdad por boca de un muchacho que viene del futuro, ¿no? Que tío, qué mal resúmenes hacen. Los androides llegan a la ciudad. Goku intenta derrotarlos, pero una extraña afección cardíaca entorpece sus esfuerzos. Es entonces cuando Vegeta aparece ante Goku. Bueno. Sí te vemos, Gerardo, sí te vemos. Yo por lo menos te veo y te leo y te saludo. Vamos. Santi Leon ahí le está dejando sus cosas claras. Mira, Elizabeth. Número 18. Ah, el señor Barriga es Elizabeth. Qué falta de respeto a Elizabeth de 7 pecados capitales, tío. Y lo que estaba diciendo, Santi Leon le está diciendo sus verdades, ¿eh? Por cierto, es verdad, voy a bloquear a Santi Leon porque Santi Leon ya no es miembro. Por la norma, ¿no? Bueno, por la norma que dice Carlo Pucino, el chat debería de estar en modo miembro. Y debería de banear a Santi Leon porque Santi Leon ya no es miembro. Y lo ha sido. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! R3. R3. Venga, vamos a hacer esto divertido. Que alguien se mande un superchat de color rosa, no rojizo, porque no interesa rojizo, pero rosa sí, o naranja. Que lo voy a disfrutar yo, pero también lo va a disfrutar Carlo Pucino. Lo va a disfrutar él también. Si yo gano dinero, a él les cuece. Es un 2x1, señores. Estos son trucos malignos, eh. Que algunos youtubers hacen. R3. ¿Cuándo sale Vegeta? Te lo llevas. Te lo llevas, te lo llevas. Vale, me cheto con 3. A que Goku Super Saiyajin es número 18. Bueno, pues me parece bien jugar bastante con el estandarte del Team Wii. Número 18 es un buen personaje. Lo manejaremos bastante, es Goku Super Saiyajin número 18. El número 18 tiene mucha presencia en el modo historia, ¿eh? Porque Piccolo, inicio, era número 18 conejita. Y Goku Super Saiyajin es número 18 normal. Vamos. Venga. Que salga Vegeta, que salga Vegeta, que salga Vegeta. Quiero ver quién es Vegeta Super Saiyajin. Y lo bloquea, va a volver con otra cuenta ese pendejo, dice Carlos Cifuentes. Ya, por eso no lo bloqueo. Pues muy pesado, tío. Este tipo no me lo quito de en medio ya. Ni con agua caliente, creo yo. Encima me hace gracia porque, se hace la víctima, ¿sabes? Encima, ¿sabes? ¡Vamos! Oye, no sé si tengo que perder. No me acuerdo, ¿eh? Si tengo que perder o llegar hasta cierto punto para darle al R3 y que salga Vegeta, tío. A lo mejor tengo que perder y estoy haciendo el tonto aquí. Vamos. Tienes que perder, me dices. Pues ya he perdido, creo. Así que ahora avanza el modo historia. Sí, tenía que perder, menos mal. Tenía que perder, tenía que perder. Pan Super Saiyajin 5 en Vegeta. Pues me parece que esto va a ser divertido. También mucha presencia de Pan en el modo historia, ¿eh? Mucha Bulma, mucha Pan, mucha número 18. Hay un montón de personajes aquí. Black Saiyan Z96, sí, sí. A mí la verdad es que Elizabeth... A mí me gusta más Diana de Siete Pecados Capitales, pero Elizabeth tiene su gracia también, ¿eh? Mira, cuando sufre un traje, o sea, cuando... El traje dañado de Pan se convierte. Pasa del Super Saiyajin 5 al Super Saiyajin este que no sé si el 7, no me acuerdo cuál era. No sé qué elemental, no creo que era. Ikitakach. Poderoso. R3. Vamos. Ahora sí tiene que ganar. Sí, si ganar ahora será muy sencillo. Me gusta. Que esta Pan la Vegeta, porque esta Pan es muy poderosa. ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué baño, qué baño, qué baño! A dormir. Mucho Pan, sí, sí. Demasiado Pan, creo yo. Cómo se alegra, ¿eh? ¡Ja, basura! No le diga eso a Elizabeth, hombre. Por Dios. Qué falta de respeto. Pan Vegeta. Pan Vegeta. Todo bien, tío J, dice Maxi SC. Sí, todo bien, perfecto. Todo correcto, perfecto. Guardamos, va a ser que no. Y seguimos. Vale, ya. Sale Cell de golpe. Está muy resumido el modo historia, tío. Pero mucho, 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 ¿eh? Venga, vamos. Curiosidad de Vegeta. Vegeta había entrenado en la habitación del tiempo hiperbólico. La habitación del tiempo a secas queda mejor que habitación del tiempo hiperbólico, tío. ¿Hiperbólico de qué? Bueno, empiezo. Vegeta había entrenado en la habitación del tiempo hiperbólico y obtenido poderes que superaban a los de la segunda forma de Célula. Célula provoca a Vegeta diciéndole que si estuviera en su forma perfecta ganaría. Sintiéndose insultado, Vegeta le permite absorber al androide número 18. Incitado por su sangre Saiyajin, hubiera puesto yo, pero bueno. Me tienen que contratar a mí. Venga, vamos. Super Vegeta es Kali. ¡Ah, no! ¡Luquita Cacho! Es que como no escucho las voces y no me acuerdo del modo historia... ¿Quién se supone que es Kali y quién se supone que es... Vegeta Ultra Instinto Dominado? Oye, Jaliquita Cacho. Gente, ¿quién se supone que estoy manejando yo? Por favor, decírmelo en el chat. Madre mía. Hay diferencia de poder. Sale en segunda forma. No, no, es que yo no me acuerdo del modo historia este ahora. Como tenga que luchar contra Hali y esté manejando a Zei, me parece que no voy a poder ganar, ¿eh? Me quito una barbaridad. Aunque Vegeta mujer tiene un montón de barras de vida. Si es como en el roster, tiene 45 barras de vida. Es de los personajes que más barras de vida tienen. Gente, recuerden dejar likeazo, manito arriba, de toda la vida. A ver si llegan a 200 likes, que son muy pocos. 200 likes. Vamos. Vamos. Venga, poder final. Te va a quitar Cacho. Vegeto Mujeres número 16, ¿sí o no? ¿Lo veis? Ya está Cardo Pucino, pongo el paso un momento, diciendo el tipo de cosas que he dicho yo, que no me falta el respeto a mí, se lo falta también a más gente. Dice, el Gohan Corredor está muy contento por gastarse el dinero de su abuelita en ser miembro de este canal, ¿lo veis? Me falta el respeto a mí y al mismo tiempo le falta el respeto a Gohan Joven Corredor. Venga. No lo vamos a bloquear, señores. Porque se va a hacer una cuenta nueva, pero vamos a suspenderlo 300 segundos. Que son 5 minutos. A ver si en 5 minutos se hace una cuenta nueva o se espera 5 minutos para comentar. Vamos a usarlo de mascota. Ya que él está aquí metiéndose con la gente, pues nosotros vamos a pasárnoslo bien con él. Tampoco no mucho, ¿eh? Estamos para divertirnos y para jugar. Venga, vamos, seguimos. Tenemos la vida verde, ¿eh? Ya le vemos la vida verde. Vamos. Y pues como tenga que luchar yo contra Kali, esto va a ser un problema gordo, ¿eh? Gordo, gordo, gordo. Magic 21. Vamos. Madre mía. Yo creo que está por encima del nivel de... Del nivel de Irina, que Irina también quitaba un montón cuerpo a cuerpo. A ver, R3. Vale, Vegeta Super Saiyajin Blue. Vegeta femenino, ¿eh? Vegite, ¿no? Creo que le puso Xavier DBZ. Vamos. Vamos. Magic 21. Estaré con 2 o con 3, creo que con 3. Cachetaba. El personaje que estoy manejando ahora. Me está bailando sabroso, ¿eh? Sabrosín, sabrosín. Vegeta es Cell perfecto. Y no tengo ni idea, yo me he perdido ya. Es que también en el modo historia... En el modo historia este... Bueno, las ISOs estas que quitan el modo historia, ponen el audio. Las letras van muy rápido, tío. Algunas veces también es difícil saber quién es quién, porque si no te acuerdas del modo historia, no te da mucho tiempo a leer si estás jugando, tío. Yo ya me he perdido de quién es quién. Pero hombre, supongo que ahora están luchando Trunks del futuro, después de salir de la habitación del tiempo, contra Cell, ¿no? O contra Vegeta. Pues sale, no dejaré que... ¿no? Es cuando Trunks intenta que Cell no perfeccione su cuerpo. Que yo me he perdido ya, en serio. Muchos cambios y mucha chetada. Mucha fémina chetada en esta misión del modo historia, demasiada. Kali me ha sorprendido mucho. Lo dicho, espero que no sea mi enemiga nunca. A mí me gustan morenas. Esperemos que no me traicione. ¡Vamos! Chustar. ¿Limitante del mapa o qué? ¿Por qué no te engancha? ¿O porque te has cubierto, te has movido? Vale, ya está el carrera. ¿Quién sabe ahora? Número 18 de Dragon Ball Super con texturas raras. Ali. Al parecer, Cell imperfecto es Hali y número 18 es número 18. Y lo que estábamos viendo antes... era Trunks versus Vegeta. Y número 16, como bien ha dicho alguien por el chat, era Vegeto Mujer Ultra Instinto. Sí. O sea que Cell imperfecto es Hali. Pues lo siento mucho, número 18. Yo soy más de morenas y Hali es mucho más poderosa que tú, pero vamos. Muchísimo. Es el Lalito Garza. Krilin. Pobrecito, que poco ha durado, tío. Pobrecito, pobrecito. Un saludo para Supremo Viren, hashtag TeamJ, nunca CPU. Señor J, ¿ha visto Anime World? Dice Osito. No. No, no. Vale, traguito. Va a ser que no guardamos, claro que no. Y vamos a seguir. Cuerpo perfecto. Por Dios, no quiero luchar. No quiero luchar contra Hali, ¿eh? Que Cell haya cambiado. Se supone que no es el mismo. No tiene que ser Hali, tiene que ser otro personaje. Un Kuzumaki Z dice que ISO es. Esta es la ISO de un modder nuevo llamado Carlo Pucino. Es un modder y al mismo tiempo creador de ISOs, que ha sacado una ISO muy buena. Es suya esta ISO. Un Kuzumaki. Venga, vamos. Cuerpo perfecto. En cuanto a la transformación se completa, Célula se dispone a luchar contra Vegeta y Trunks, en lo que dice que será un calentamiento, que le permitirá exhibir su poder abrumador. Su poder como ser perfecto. Mira yo, que quedaría mejor. Me gusta mucho corregir, ¿eh? Qué malvado, gente. Vale, Cell perfecto es Marcarita. La coletita, señores. Por cierto, esta ISO es de Xavier DBZ, ¿eh? Un Kuzumaki, es la ISO Womanverse. Estamos haciendo un modo historia especial. ¡Oh! Vale, yo también le quito cacho, menos mal, vale. Me había quedado ya yo, ¿qué pasa aquí? Yo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué quita tanto? Pues eso, es la ISO Womanverse de Xavier DBZ. Salió ya hace un tiempecito, tampoco no mucho, pero ya tiene un mes, ¿no? Por ahí, R3. Insecto. Haciendo este modo de historia solamente de mujeres. Por el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Volvió el porcino, dice Gohan. Pues solamente lo suspendí. Te da la opción en YouTube. Podéis... Uy, el Final Flash. qué rápido está pasando todo, ¿no? En YouTube te da la posibilidad de ocultar una cuenta, de bloquearla directamente, o te da la opción de suspenderla durante 300 segundos, que son 5 minutos. No me puedes ganar. ¿Y ahora quién será Goku? Pues claro, me parece que el Goku, por así decirlo, que ha luchado contra el androide, era el Goku de la saga de Namek, pero el que luchará contra Cell será el Goku final, Super Saiyajin. ¿Será otra Bulma o quién será? Porque esta Margarita es poderosa. Pues tengo que luchar contra Bulma otra vez. Vamos. Los poderes son brutales, quitan cacho, tío. Hay que ir muy al lorito con los poderes, ¿eh? Pero muy al lorito. Muy al lorito. Supongo que la batalla la tengo que terminar ya. Falta ver quién es Trunks mamadísimo. Esto también, sí. Hiper Trunks, es verdad. Y que falta, sí. Vamos. Poder supremo de Ángel. Angelito con letitas. Tengo que hacer una batalla, de Videl versus Margarita. La tengo que hacer. ¡Vamos! Dale. Nightmare, yo creo que el chat en general estará de acuerdo en que Carlo Pucino necesita ser maduro. No le prestéis atención, dejadlo. Cuanta más atención le deis, él más seguirá. No hay que alimentar al troll, señor. Como el capítulo de los Simpsons, eso. A los monstruos no hay que mirar. ¿Recordáis el capítulo ese? Que hay unos monstruos que destruyen la ciudad y les dejan de mirar, les dejan de prestar atención. Y al final los monstruos paran y se destruyen. Pues lo mismo, un troll es igual. Si le das atención, él consigue su propósito y le das de comer. Si no le haces caso, al final se cansará y se irá. Pero si, por así decirlo, le... habláis en el chat y yo también hablo de él, que yo también estoy contribuyendo, cuidado. Pues él seguirá. Él seguirá. Yo vi ese capítulo y dice Gerardo, sí, es un capítulo antiguo, un capítulo muy clásico de los Simpsons, pero muy clásico. Todo el mundo lo tendrías que haber visto. Mira, verde no ya, macho. Super Vegeta y KJ Vegeta femenina Super Saiyajin Blue. Vida verde ya. Vale, vida verde. Agarrón. Vamos. Venga. Quiero ver quién es el Trunks mamadísimo. Espero que no son chetados, tío. Venga, a dormir. Es tu turno ya. Trunks, quiero verte. A ver quién eres. Ah, vale, claro. No, pero se tenía que transformar, ¿no? De eso ha salido Trunks, pero no era el Hiper Trunks. Te voy a matar. No me digas eso, un bikini que me va a dar un infarto. Por Dios. Ay, Dios mío. ¿Tienes práctica en esto? Pelaré con todas mis fuerzas. Tiene un poder estupendo, sí. Majin Bell Tiburón Bikini. Ahora salgas en la película nueva de Dragon Ball Super Hero. Ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Pero me parece a mí que va a ser que no. Me parece a mí que Cell y 21 no van a salir, ¿eh? Pero ojalá. Venga, R3. Supremo Viren preguntó que si llegó tarde. Hombre, un poco tarde llegaste. Llevamos ya un buen rato de directo. Igualmente yo voy a seguir, ¿eh? Más en directo. Que no haya mucha gente, no haya mucho apoyo, da igual. Seguiremos. Seguiremos. Ya que esto va a ser una serie. Y ya lo he dicho, que a quien no le guste el modo historia, que no lo vea, si no quiere. Ya me he dado cuenta que no ha tenido mucho recibimiento el modo historia. Pero... bueno, que no lo vea, pero yo lo voy a terminar. Y como es obvio, como tampoco no quiero que dure mucho, y yo ya estoy acostumbrado a hacer directos largos, vamos a seguir. Y quien no quiera estar en los directos, que no esté. Pero como bien dije en el directo de hace poco, quien no apoye, que después no pida nada. Eso siempre es obvio. Quien no esté en estos directos puede elegir no estar. A mí me da igual. Pero eso sí, después que ni se le ocurra pedirme una batalla, porque no le voy a hacer ni caso, en verdad, ¿no? Más claro agua, ¿verdad? Más claro agua. Y yo lo entiendo, ¿eh? También. Respeto a todo el mundo puede decidir qué ver, pero... yo valoro bastante más a la gente que está por mí que no por lo que hago. Por ejemplo, si yo subiera... Fall Guys, otro tipo de juegos, el que fuera, aunque fuera el Tetris. La gente que me ve por mí, la valoro más que la gente que viene a ver cuando pruebo una ISO nueva. A lo mejor solamente vienen a ver mi directo para ver qué personajes hay, para descargarlas si le interesa o incluso para copiarme batallas a mí. Que los hay. ¿Entendéis? ¿No? Vamos a terminar con esto. Vamos al mambo. Ya está, ¿no? Está, finish. Pues nada, de la próxima batalla. La próxima batalla será Goku versus Cell. A ver a quién tengo yo. Para luchar contra Marcarita. Y a ver quién es Gohan, Super Saiyajin 2. Y quién son los Cell Junior. ¿Verdad? En este arco argumental, por así decirlo, de los androides, hay una batalla donde Gohan tiene que luchar contra 5 Cell Juniors. O 4, ¿no? No me acuerdo. ¡Buh! A lo mejor empiezan las complicaciones. Ya, esperemos que no. Venga. Los juegos de célula. A ver, faltan... bueno, faltan modos de historia para estáis. O sea, para este... para esta saga Android. Venga, gente, los juegos de celular. Célula inaugura una competición de artes marciales, los juegos de célula, para poder disfrutar de la batalla definitiva. Su primer contrincante es Goku. Mentira. Mec. Error. El primer contrincante no fue Goku. Fueron los discípulos de Mr. Satan, o si nos ceñimos al manga 100% ya canon, fue Mr. Satan. Venga, vamos. Estoy meando, ya. En la habitación del tiempo vamos a luchar, en serio. En la puerta está. Uy, 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 qué intimidante. Ah, pues es el mismo personaje, es número... ¿Tú? Estamos dentro de la habitación del tiempo. Vale, gente, esto es inaudito. Así que disfrutarlo. Mucha gente ni siquiera había visto esta parte del mapa seguramente. Tenkaichi 3 tiene detalles como la nave de Freezer y todo eso. Y yo os dejo aquí durante 30 segundos que voy a mear. Vengo ahora, señores. No se vayan y dejen licazo. Manito arriba, compartan el directo. Vamos, venga. Nos vemos en 30 segundos. Ya estoy aquí. Seguimos, venga. A ver, o mejor dicho, empezamos. ¡Ojo! Espíritu Santo, no me sean malvado, ¿eh? No me sean malvado, que eso también lo hace de vez en cuando el lobito plateado, ¿eh? Sí que me he dado cuenta, sí, que el lobito plateado de vez en cuando, no sé si se pasa con Alt F4, pero también se vuelve del Team CPU. Venga, empezamos la batalla, continuamos. La que empezar aquí. Buf. Se cargó el templo, la entrada, ya no podemos salir, nos quedamos a solas. Yo, Marcarita y número 18, a solas. No estaría mal, ¿eh? Esta batalla me da a mí que va a ser chungerele. Chungerele. Tiene el efecto blindaje, no se lo rompo. Uy, Dios mío. Team Chaquetas, sí, sí. El lobito plateado, míralo, como ha salido con el gato mafia ahí. De vez en cuando es maligno. Y el Vicente del Team J lleva tiempo sin verlo, el Vicentito. Pero también se volvía maligno algunas veces el Vicente, ¿eh? Vamos. Cuadradito. Fijaos en la despensa de comida, ¿lo veis ahí? Muy fiel, tío, este juego. A mí me sorprende que sea un juego de la Play 2, tío. A día de hoy me sorprende aún. Vamos. Y ahora el poder final, precioso, bonito. Sádica 18. Ahí está. ¿Qué pasó con Legendary.exe? Se preguntan por ahí. ¿Qué pasó? No pasó nada. Que yo sepa, no pasó nada malo ni bueno. Hoy no hemos hablado de Legendary. Vamos. Vale, vida verde, se me ve a mí ya. ¡Ay, no! Se ha hecho evasión. Y está el R3, tío. Que supongo que será el Kamehameha, ¿no? Con teletransportación de Goku. Vale, no he muerto, pero casi. No, aún no es el Kamehameha. ¡Ah, qué frío me ha dado, tío, cuando he ido a mear! ¡Vamos! R3. Qué maravilla lo venció, sí, sí. He vencido mucho. ¿Aquí tengo que ganar o tengo que soportar solo? Hasta que salga el R3 y diga que rindo. Pues no voy a ganar esta batalla. R3. Me rindo, vale, menos mal. Ya está, ya está, ya está. Menos mal, menos mal. A ver que le cojan. ¿Quién es esta? ¿Quién es? Es un bot crossover, lo sé, pero ¿quién es? No me digas, tío. Pensaba que él sería alguien mejor. Pensaba que sería alguien bastante, bastante mejor. ¿Lo veis? Aquí hay otra persona también que hace poco vino, me acuerdo que me dijo lo mismo. Me dijo, hola Torbe, ¿cómo estás? Y te voy a contestar lo mismo. Yo no soy fan de Torbe, ni mucho menos. Pero seguramente Torbe, pagando, sin pagar, yo creo que pagando siempre, ¿eh? Para que veas que no soy ningún fan suyo, ni mucho menos. Pero Torbe seguramente haya hecho un montón de cosas que tú. Y seguramente tú te parezcas más a Torbe que yo. Ya que tú eres un troll que no creo que salga de casa, no tiene vida propia. Y no creo que se cuide mucho, ni que le quieran mucho en vida, a no ser que no pague. Me parece que tú solamente alquilas la Wii, no juegas gratuitamente a la Wii. Nudos. Ay, Dios mío. Humillaciones mágicas. Humillaciones mágicas, mágicas, mágicas. Pues me comí eso, tío, si me estaba cubriendo, ¿no? Y este Gohan vamos mal, tío. Mira verde ya. Esperemos que cambien Super Saiyajin, Dios. Al Super Saiyajin 2, perdón. Esperemos que cambie, tío. Ay, Dios mío. Torbes mega, dice. Torbes guay. No me ofende a mí eso, pero como él intenta que me ofenda, pues... No sé, yo le humillo y digo la verdad. ¿Tú te crees que alguien que viene aquí de vez en cuando a soltar esas chorradas es alguien interesante? ¿Alguien que su vida es interesante? No lo es, tío. Y son cosas buenas, esto, porque estos son... Entre comillas... Estás abriendo los ojos, ¿no? Si la persona es inteligente, el tal Eric ese... A lo mejor dices, verdad, tío, mi vida es una chusta. La verdad es que a lo mejor debería de cambiar y no meterme aquí en internet y decirle son desconocido, ¿no? A lo mejor a las personas esas que me hacen cosas en clase debería de plantarles cara. O comentárselo a mis tutores legales, a mis profesores. No, porque claro, a mí lo que me hacen en la vida real lo intento hacer yo por internet. A mí me sabe muy mal, ¿eh? A mí no me río de esos temas ni mucho menos, pero... Huele a kilómetros que son gente así, tío. Es lamentable, pero es así. Es lo que hay. Lo he dicho un montón de veces en directo y lo seguiré diciendo, pero... Es así la cosa. ¡Choque, lo gano yo! ¡Vamos! ¿Tengo que ganar esto o qué? No sé si tengo que ganar esta batalla. Yo estoy perdido, no me acuerdo de los modos historia. Pero... pero voy a perder, vamos. Voy a hacerle otro poder final, pero del tirón si me deja. Porque si no voy a perder, pero vamos. Voy a vencerlo. ¡Tío! ¡No, tío! Pues tendremos que spamear mucho aquí, ¿eh? Me esperaba otro Gohan, lo dicho. No sé quién es esa tipa, no sé si me lo habéis dicho aquí. No tengo fuerza para... Vale, lo primero voy a bloquear al tal Eric este, ya que solamente lo he visto dos veces y dice eso siempre. Así que lo vamos a bloquear. A partir de ahora voy a ser más... Sí, voy a sacarme a la basura esta de en medio, en verdad. Ya que veo que no recapacitan y todo eso. Y como solamente están aquí para molestar y son gente que no dejará ni like, ni van a aportar nunca nada. Tanto en la vida suya, como en la de sus familiares, como en la mía. Yo me los voy a quitar de en medio aquí. Vamos a ser un poco más... Ocultar. Baneado de por vida, toma por saco. Y vamos, a jugar. Lo dicho, tendré que spamear, ¿eh? Tendré que spamear. Y me da miedo la siguiente batalla más que la que estoy jugando ahora. Porque en la siguiente, como no cambie el personaje al transformarse Gohan Super Saiyajin 2 y tenga que luchar contra 5 minicells, como sean los minicells personajes fuertes, voy a carpar. De paso, banea a Santilión, dice Freezer, 75% de poder. Te baneo a ti antes que a Santilión, pero muy fácilmente. Me gusta el comienzo de esta batalla. Aquí hoy Interesante, ¿eh? Ver el mapa como nunca se ve. Venga. Ah, no se destruyó. Jota, tú tranquilo en lo que gustes. No, yo soy tranquilo. Va a perder yo los nervios con esas cosas. No, pero es verdad, últimamente hay mucho cansino, tío. En el chat, es mejor quitárselo de en medio ya. Y hoy que hay menos gente, pues miro más el chat así de nuevo. Así que hoy es fácil, hoy va a ser un día de limpieza. Vamos. Hoy va a ser un día de limpieza. No sé si cuando cambie de personaje, es decir, de número 18 para T. ¡Oh! ¡Ah! ¿Cómo he perdido eso? No sé si cuando pase de número 18 a Gohan, el personaje femenino ese que no sé ni cuál es, se le regenera la vida a Cell, que es Margarita, pero si no se le regenera, a lo mejor debería de quitarle más con número 18. ¡Es un choque, tío! Buah, estoy perdiendo los choques ya. Vamos, vale. Vamos a limpiar al fan chat. Bueno, la basura de vez en cuando hay que sacarla. Ya cuando son un par de oportunidades que se les da. Y que tú. Este es Mr. Satan. No. Mr. Satan es fasha, Ozaru. Bueno, pues no está mal, no está mal. Ayer justamente luchemos con Fasha Ozaru en los aleatorios de la ISO de 644 personajes. El otro personaje es Dark Phoenix o Phoenix de los X-Men, si no me equivoco. Que no sé, yo el mundillo de X-Men no lo conozco. Por eso lo preguntaba. Vamos, hemos desbloqueado, entre comillas, una misión secundaria. Entre comillas, una misión secundaria del modo historia de Tenkaichi 3. Cuando sale Mr. Satan. Oye, pues Mr. Satan le planta cara, ¿eh? Poder final, a ver lo que quita. Los monos te persiguen, sí, sí. Vamos. Ayer salieron Ozarus en los directos, o sea, en los aleatorios, ¿eh? En el directo de ayer salieron bastante Ozarus. El de ayer fue un directo bastante interesante. No fue la mejor ISO que hemos probado, pero la verdad es que hay que darle... Hay que enseñar un poco, ¿no?, el trabajo de la gente también. Sobre todo las primeras ISOs, yo creo que son importantes. Y no hay que exigir tampoco mucho. No hay que ser maligno. No hay que ser maligno. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Dejar que me elimine? Pues si no me lo cargo con Mr. Satan, ¿eh? Él, hay que llevar carita. ¡No! Estaba tirando ráfagas. Y el poder final, tío, este de tapión, el que engancha al gigante. ¡Ey! Vamos. Freezer, 75% de poder estás. A un 25%, mira, justamente un 25% de ser bloqueado. Ya te he leído un par de mensajes que no me han gustado mucho. Así que como estás escribiendo con mayúsculas y poniendo chorradas, de la cual no sabes nada de mi país, pues lo más seguro es que te bloquee. Señor J, ¿cómo cuánto dinero invirtió para comprarse un PC que aguantara el Tenkaichi? Ay, Espíritu Santo, eso cambia mucho con el tiempo. Y lastimosamente a día de hoy es más caro que cuando me lo compré yo las cosas. Venga. ¡Cánchale, porfa! Espero que no se le sume la vida cuando salga Gohan. Esperemos que no. Muchísimas gracias a Itra J89 por hacerse miembro del canal. Hace tiempo que no eras miembro ya. ¿Lo llevas cacho? Porque igualmente eras Super Saiyajin Blue. Llevabas tiempo sin ser miembro. ¿Cuánto llevas? ¿Lo sabes tú? ¿Te sale? Yo no puedo mirar, pero tengo que estar en YouTube Studio. Ya no puedo mirarlo. ¡Ay, Dios! Pero tienes el Super Saiyajin Blue, ¿eh? Eso no lo tiene mucha gente, para ti. Vale, ahora sale Gohan, ¿no? Y tiene la vida entera, creo. A ver, lo dicho, voy a tener que spamear cacho, lo siento, pero la vida es así, señores. Si no, este modo historia no me lo pasaré nunca. Bueno, esta batalla del modo historia de la saga de los androides y Cell. Ah, bueno, le enganché. Uf, no vale para nada, tío. El poder de un androide. Vamos. No vale para nada, los agarres y todo, tío. No. Vaya Gohan adolescente me han puesto, tío. Me han vendido la moto. Me ponen a la tipa esta de los X-Men, tío. Qué mal. Yo quería un chetado, tío. R3. Desde muy pequeño pasaban muchas cosas, bla, bla, bla. Lo veis, va muy rápido todo esto, tío. Va muy rapidongo. Antronics 2.0 Team CPU. No sea maligno, ¿eh? Que usted también alguna vez se pasa de maligno. Dale. Qué chapú. Tiene efecto blindaje, no se lo rompo. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Huele a cuerno quemado, a gato mafia mojado. Cuadradito, preciosito, no voy a parar. Me da igual. Romper el mando, cuadradito purito, bonito, cuadradito puro en el chat. Dale. Venga, por Dios. Vamos, quítale cacho. Sí, el color azul es mi favorito. Eso es verdad, Espíritu Santo. Hay colores muy bonitos también, ¿eh? El color naranja me gusta mucho también. Mi silla es naranja, por cierto. Bueno, es negra, pero con tonalidades naranjas. El rojo también es un buen color, el amarillo. No voy a parar, ¿eh? No pienso perder otra vez. Esta batalla es larga, tío. Vamos. Y no sé si ganaré. Y lo dicho, me da miedo. Lo que me da más miedo, por así decirlo, es la siguiente batalla, tío. Contra los Cell Junior. Vete a saber contra quién tengo que luchar. No he visto la nueva película de Batman. Ni no me interesa tampoco, la verdad. No sé si la veré algún día, pero no me llama mucho la atención. La que sí que me gustaría ver es la de Uncharted. Me dicen que no es muy buena, pero me gustaría verla, la de Uncharted. Levántate. Poder final, de nuevo. Solo estorbas. Vamos. Vida verde, vida verde, vida verde, vida verde. Espíritu Santo, por el traguito de agua. Sí, la verdad es que no bebo agua, ¿eh? Me marco directos de 4 horas o por ahí. Me bebo una lata de Coca-Cola, gente. Eso es porque como no mandan superchats, pues no tengo dinero. Gente, no puedo ni beber agua y me puedo beber una Coca-Cola máximo solo. Ya no puedo. No puedo mantenerme, señores. Eso es el sueño del team de la CPU. No, no, pero la verdad es que no bebo agua, ¿eh? Del team de la CPU maligno, ¿eh? Recordar siempre que hay que aclararlo. La vertiente maligna. Ay, ya no son ni malignos, ya son asquerosos. Ah, vamos, venga. Súbele el ki. Vale, con un segundo poder yo creo que lo tenemos ya, ¿eh? Venga. A ver. ¿Qué toca ahora? Señor J, siguiente directo. Si sales pierde, le tengo una sorpresa. ¿Pero qué es? Un mensaje bonito, un superchat bonito. Un subidón de membresía, ¿qué es? Dígamelo. Ah, 5000. A ver, ¿contra quién me toca luchar ahora? No, no me interesa la nueva película de Batman. No voy a engañar, no me interesa. Tampoco no es que me dé repudio, gente, pero no me interesa. Es como si me dices, lo he explicado un montón de veces, el Fortnite. No me parece un mal juego, pero no me interesa. Venga, gente, a ver, Gohan estalla. A ver contra quién tengo que luchar ahora. ¿Y quién es Gohan Super Saiyajin 2? Célula crea a los Célula Junior y les ordena atacar a los Guerreros Z, para conocer los poderes ocultos de Gohan. Al ver que los Guerreros Z son derrotados uno tras otro, ante sus ojos, a Gohan le invade la cólera. Cólera. La palabra antigua, cólera, tío. No le puedo decir, señor J, sorpresa. No será alguna trama maligna, ¿no? Como que se cambia el Team CPU, ¿no? Uy, 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 se pone turbio esto. Vale, Gohan Super Saiyajin 2 es la Hit Gill esta, ¿no? La ayudante de Kick-Ass, por así decirlo, ¿no? Creo que se llama Hit Gill. O Hit-Ass. Es que sé cómo se llama, no tengo ni idea. Y los Cell Juniors son el personaje este de las notas musicales. No me acuerdo cómo se llama, pero en algún vídeo mío ha salido. Era fácil. Fácil. ¡Vamos! No nos chetamos ni nada, tío. 2 puntos para nada. Vamos. ¡Buh! Eso me quitó bastante más de lo que yo esperaba, ¿eh? ¿A qué viene tanto daño? Metralleta. Y a dormir. Ahí está. Vale, voy a poner pause, por favor, Antronix 2.0. Voy a mostrar tus mensajes para que la gente vea de lo que hablo. Has puesto 2 mensajes y llevas unos cuantos así ya. Les voy a dar a mostrar. ¿Qué se supone que tengo que hacer contigo? Con ese tipo de mensajes que pones. En el día de hoy. Siendo miembro encima. Que lo pongas una vez, por así decirlo... De broma, vale. Pero ponerlo todo el rato, tío. ¿Tú crees que merece la pena? Venga, seguimos. Vamos a intentar ganar. Vamos a intentar ganar. Buah, se me ve la vida verde ya. Esto no es tan fácil como yo pensaba. Tiene muy poca vida este personaje, ¿no? Oye, se ve muy enana el personaje que yo manejo. Comparado con los Cell Junior, tío. Que son el personaje ese que no sé ni quién es, de qué anime es, ni de qué manga o lo que sea. Las notas musicales, como yo lo llamo. Vamos. No, pero la verdad es que me ponen un compromiso ya, pues claro, son gente que es miembro. Pero ya se pasan, tío. El que seas miembro tampoco no te da derecho a faltar respeto a todo el mundo. Yo creo que he dejado mucha mano libre en este canal y la gente se está flipando ya mucho. Hay gente que se está creciendo demasiado. Y eso es malo. Venga, recupérate. La batalla no me acuerdo si era contra los Cell Junior y después salía Cell, porque como tenga que eliminar a más personajes, lo llevo chungo, ¿eh? No es tan fácil, tío. He perdido ya. Va a ser que he perdido, creo. Me queda muy poca vida. Marcarita es Cell. Es Cell, por eso lo digo que me parece a mí que no. Me parece que aquí lo vamos a pasar mal. Mal, mal. Para ti. Metralleta y al café falta otro, ¿no? Lo dicho, después sí tenemos que luchar contra Cell, que no me acuerdo. Me parece que... ya me voy al café. Me parece a mí que sí. Ya está. Lo dicho, le tenía miedo a esta batalla y sí que va a ser chunga, ¿eh? Sí que va a ser chunga. Pues nada, tendremos que volver a intentarlo, y lo dicho, aquí no tendría que salir Bardo, tendría que salir la mamá del Cocoon, tendría que salir Gine. Gine. Venga, vamos. Pues nada, tendremos que spamear más de la cuenta otra vez. Con estas injusticias, pero es lo que tienen los modos de historia estos también. Es lo que tienen estos modos de historia. En la dificultad o es muy fácil o se dispara. No es como el original, que se mantiene, por así decirlo. Venga. Pero es pasable esto. No es imposible, ni mucho menos. Ni mucho menos. Para ti, venga. A la metralleta es interesante. El poder de la metralleta va a ser el más usado por mí, ¿eh? No voy a ir a la marcha del 8 hoy. Y menos en España. Iría a la marcha del 8M. Vamos. Ya me comí un poder de los suyos. Que lo malo es que tengo muy poca vida, tío. ¡Otra vez no! Otro no, tío. Vale, tengo la segunda habilidad, que es una evasión, ¿no? Ya está empezando a spamear a punta pala la CPU, ¿o qué? ¿Por qué? Quitamos cacho cuerpo a cuerpo, eso sí, ¿eh? No me sube el ki rápido. Tengo el icono amarillo ese de cargar, tío. Menudo desastre. Menudo desastre. Menudo fiasco. Chusta, tío. Xavier DBZ, ¿por qué no pusiste a otra persona de Gohan? Metralleta, para ti. No para Xavier, ¿eh? Para la tipa de la música. Bueno, mira, al menos se copió algo de poder. O sea, aura trambólica, tío, de las notas. ¡Buah! Aunque me cura, me lo como, ya está. Ah, pero me quitó muy poco. Venga, vamos a terminar ya. Qué lento me carga el ki, por Dios. Vamos. Ah, se escapa, se escabulle. Ella tiene el ki al máximo siempre, es cosa mía. No me he fijado hasta ahora. No me he fijado. A dormir. Bien cubierto. Te voy a bloquear, Freezer. A la próxima ya sí que te bloqueo también a ti. La toman por saco. Total, yo creo que eres la misma persona también. Así que a la próxima te bloqueo. Porque el tipo de preguntas que estás haciendo no me gustan mucho. ¡Ah! ¡No, tío! Ya está. Otra vez, tío. Es un desastre. Hay que spamear aquí. No hay que hacer ninguna habilidad para que no salga el icono amarillo, cargar rápido y tirar poderes. Y ya está. Buf. Buf. Una chusta, si se chetara al menos, tío. Pero es que no se cheta ni nada, tío. Es una basura. Al carrer. Pues nada, gente, lo dicho. No tendremos que hacer ninguna habilidad y tendremos que hacer poder a punta pala. Al segundo, de la metralleta. Lo dicho, Freezer, estoy esperando y estoy leyendo el chat así de reojo. Tampoco no mucho, porque estoy intentando ganar la batalla. Pero la próxima te va a la calle ya, tú también, ¿eh? Y contigo ya el chat se quedaría bastante limpio. Así que, si quieres hablar, habla y te bloqueo y ya está. Adelantamos el proceso, porque yo creo que... No creo... Iba a decir mañana. No sé lo que duraré en directo más. La verdad es que yo estoy descansado, ¿eh? Y tengo que hacer cosas esta mañana, o sea que dormiré después más tarde. Pero yo creo que hoy vas a ser bloqueado. No me tendré que esperar al próximo directo. Así que, si quieres cagarla, la puedes cargar. La puedes cagar ya, te doy permiso. Antes de que empiece el modo batalla. Pon cualquier tontería... Y te bloqueo. Y ya está, tío. Y nos arreglamos. Lo dejamos arreglado ya. Saludos a LeGamer69. ¿Qué tal, Kruken? ¿Qué tal estás? Venga. Gohan estalla. Lo dicho. No hay que usar habilidades ni nada. Y hay que tirar poderes. Por cierto, Santiago, desde que he bloqueado a Carlo, que es la misma persona, no ha aparecido, ¿eh? Se ha ido, ha hecho una bomba de humo tremenda. El próximo directo, si aparece, que aparecerá supongo, como si no hubiera pasado nada, será bloqueado también a la mínima. Y con eso ya... Vosotros, que yo creo que sois la misma persona, pero bueno, todos. Hombre, lo de Carlo y lo del otro sí que lo tengo claro, y lo del Halo. Lo del Freezer no lo sé a tanto por ciento, pero yo creo que sí, que pueden ser la misma persona. Con la forma de escribir en mayúsculas y todo eso. Yo te lo digo, Freezer, estás al borde de ser baneado. Pero al borde. Así que tú mismo. Sí, usando la segunda habilidad. Ya está, ¿lo veis? La segunda habilidad que no te da nada, te pone el icono este. No hay que usarla, tío. Qué decepción. No puedo usar habilidades, tengo que ir cargándome manualmente con un personaje con muy poca barra de vida. Me rindo. Vale. Pues lo vamos a intentar de nuevo. No merece la pena seguir. No hay que usar ninguna habilidad, ni la primera ni la segunda. Ah, chusta, tío. Vamos, Gohan estalla. Y el multicuenta ese le robó el nombre, no sé. Bueno, si es una multicuenta, entonces no se bloquea, para original no pasa nada. Hace tiempo que no bloqueaba a tanta gente, ¿eh? Yo he bloqueado a dos personas solo. Al final pondré un moderador y que lo haga por mí ya. ¡Oh! ¡Qué evasión! Metralleta para ti, venga. ¿Qué personaje chusta me representa? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Yo no digo nada, pero cubriéndome 8200, tío. Este Gohan Super Saiyajin 2 es un vendehumazos, pero vamos, pobrecito, tío. Yo no creo que sea una multicuenta. ¿Choque? No, gano yo. ¡Ah! ¿Cómo que no gané yo? Si... Metralletas a punta pala. Por lo menos tuve el ki rápido. ¡Qué cansina es con los... ¡Tío! Esta misión me va a sacar de quicio ya, tío. ¿Cuánto para ser moderador? Un super chat rojo para ser moderador. Vamos, te pongo de moderador a ti, me destroza el canal. Me bloquea a todo el mundo. El tipo J. Ay, Dios mío. No me engancha, ¿no? ¿Qué dices, tío? Oye, voy a sudar sangre y lágrimas, tío. Le sube el ki automáticamente, a mí no. Me va a costar un montón pasarme esta visión. Le estoy pillando asco, tío. No he visto Kick-Ass 2, creo, pero la chica esta no me cae bien, ya. No me cae bien, tío. No me cae bien. Metralleta, dime que sí. Vamos. Quiero solamente eliminar a los 4 Cell Junior, por así decirlo, para ver si después sale Cell, porque no me acuerdo. No me acuerdo. Venga. Como después tenga que luchar contra Margarita. Uy, ha habido un tirón, ¿eh? Ha habido un tironaco en el emulador. El ordenador está diciendo, basta ya, señor J. No juegue tanto, que yo sufro, me caliento. Uy, yo tengo frío ahora. Tengo frío, frío, frío. A ti. Queda uno más, ¿no? De estas, creo. Vamos. Santilion dice... Oye, ¿he usado una habilidad sin darme cuenta? ¿O inconscientemente? Tengo lo de... Sí. Porque he hecho una evasión ahora, ponía fast. Tengo el icono amarillo, no me da ni cuenta, tío. Es mi subconsciente, tío, por Dios. Antilion dice que parecen las mismas personas porque escriben las mismas boludeces o algo así. Sí, a ver, yo creo que sí que son la misma gente. A mí no me importa que la gente haga su roleplay, si ya lo sabéis. Y cuando empezó el directo había gente que estaba haciendo roleplay y han desaparecido todos al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Que muchos eran multicuentas también. Hay que ser muy inteligente para saberlo. Lo mismo que las mismas personas que ponen cosas malas también son multicuentas. No os creáis que son 5 o 6 personas. A lo mejor son 2 o es una solo. Por eso... Buah, me queda un toque. ¡No! ¡Malignidad! Vale, vamos, le queda un toque a ella. Ahora sale Cell y me elimina. Margarita, madre mía, tío. ¿Y cómo me voy a pasar esto yo? ¿Me sube la vida ahora o algo? Que ojalá me suba la vida, tío. Que me sube la vida un carajo. Madre mía, tío. Ay, Dios. ¿Y yo qué voy a hacer ahora? ¿Me queda un toque? ¿Yo qué hago ahora, tío? Le tira ráfagas, juega a la lejanía, ¿eh? Tiene miedo. Uy. La pelea ha terminado. Yo me voy a pasar este modo historia, creo, ¿eh? Eso. Yo no me voy a quedar trabado aquí ni de coña, vamos. No. Lo voy a intentar por última vez, pero si no me lo paso, que no lo creo que lo pase, porque Margarita es muy fuerte, o Margarita, como la queréis llamar. Se puede pasar la primera parte, pero la segunda tiene muchas balas de vida. No creo que pueda. Lo intentaré, señores, pero si no puedo, me lo salto. Me parece que ya lo he dicho al principio del directo, ¿no? No voy a perder el tiempo aquí, ni mucho menos. Yo estoy para pasármelo bien, no estoy para sufrir. Quien quiera pasarse los juegos sin que le toquen o en perfectos o... en dificultad extrema, que lo hagan ellos. Yo, mi motivo para estar en YouTube no es este. Ya me enganché encima. No hay nada para humanos inferiores como tú. Mi motivación para estar en YouTube es otra. A ti. Es que me da envidia porque las chicas estas, los Cell Junior, tío, se le carga el ki solo, tío. Por eso tiran tantos poderes también. Y se chetan, porque antes se ha chetado una con las notas musicales de Aura. Y me da rabia, tío. Injusticia. Si tuviera yo un personaje con regeneración de ki, ganaría. Tendría que spamear mucho, pero ganaría. Dormir, venga. Usted, Gerardo, es un poco del team roleplay, creo yo, ¿eh? Un poquito sí que es usted. Y lo sabe. Lo sabe. Lo sabe, lo sabe, lo sabe. Vamos. Bien. Imaginas que gano ahora. Estaría bastante bien, ¿eh? Estaría bastante bien ganar al final. Yo tengo hambre. Yo también, ¿eh? Malignos, cuando yo tengo hambre no tienen que poner hamburguesas ni nada de eso. Antes, ¿lo veis? La gente troleaba de esa forma. Yo tenía hambre, la gente ponía hamburguesas. Ahora la gente poco a poco se le ha ido dando coba y hay gente que va subiendo el nivel y pilla mucha confianza, tío. Y ya en vez de hacer bromas como esa, que son bromas, son tonterías, que a mucha gente le enfadaría a lo mejor, porque hay gente que no tiene, por así decirlo, el don de la gracia, ¿no? Pero la gente poco a poco, me estoy dando cuenta que hay mucha gente que se cree... No sé qué se creen, ¿verdad? Vamos, cuadradito, preciosito, bonito. Hay que tener un respeto, hombre. Eso puede estar de colegueo, pero se tiene que tener respeto. ¿Lo veis? Lobito plateado 27 ya está en plan maligno. La serie de complejo de Psycho es portentosa. Esta serie. Debería de volver con la de Jhkuno89. ¡No! ¡No! ¡Tío! La de Jhkuno89 contra el mundo. Hace tiempo que no subo un vídeo de esa serie. Esa serie será interminable. O sea, ya lo veréis. Interminable, interminable. Ya volveré. Aunque ahora no estoy muy motivado de subir vídeos, tío. Me siento más cómodo haciendo directo. Lo dicho, ya mismo, señores, Xenoverse 2. Y Misión 100. De Misión 100 no voy a hablar de momento porque no sé cuándo lo subiré ni con qué ISO lo voy a hacer. Pero independientemente de la ISO, Misión 100 va a volver también. Así que... No, tío, esto es un desastre. Esto es un desastre máximo. Por lo menos no me estás spameando. ¡En tu cara! Muchas gracias, Francisco Velázquez. Espero que lo pases muy bien tú también. Espero que tu madre, tu hermana y tu novia, si tienes, estén bien. Vamos. A ver. Si surge la magia y ganamos, me parece a mí que no, ¿eh? Es que también, tío. Yo entiendo que Xavier DBZ esto no lo ha pensado, que alguien se hiciera el modo historia. Es muy complicado. Es que tiene aquí a máximo encima el efecto blindaje, tío. Un montón de barras de vida, un montón de poder. Voy a ganar yo a Marcarita. Me piro. Era gigante, me enganchó. Pues nada, señores. El primer, por así decirlo. El Xenoverse 2 lo jugaré en Xbox One. La Play 4 lo tengo, pero no lo voy a jugar allí. Lo jugaré en Xbox One. Eso. Este será la primera misión del modo historia que no me voy a pasar, por así decirlo. Así que nada. Gohan estalla. Al carrero. Yo paso de estas cosas. Batalla final. Lo más seguro es que no sea el primer modo historia que no me pueda pasar, o la primera misión del modo historia, ya sea por la dificultad extrema que tiene, por la injusticia o por trabamiento también, ¿eh? Puede haber trabamientos, señores, esperemos que no, pero puede haber. Batalla final. Yo espero que no. Puede haber. Goku utiliza la transmisión instantánea para llevar a Célula que se ha autodestruido el planeta de Kaito. Kaiosama Pero Célula logra regenerarse a partir de un núcleo superviviente y se hace aún más fuerte. Gohan es la única esperanza para la Tierra. Pronto empezará la batalla final y decisiva entre Gohan y Célula. Si te pones Potaras, no puedo ponerme Potaras en el modo historia. Ha cambiado ahora. Ahora es el perfecto y es la chica esta de Super Dragon Ball Heroes. No hacemos nada, tío. ¿Pero qué me estás container? ¿Qué me estás container? No le hacemos nada. Aunque él tampoco lo me quita. No me quita mucho, pero es que no le quito nada, tío. Muy injusto, R3. Madre mía. No acepta nada, tío. Venga ya. Pero qué tipo de infierno es este. Vida verde en un momento. Es que... Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Vamos. Dime, ¿qué sucede, Gohan? Ojalá fuera Gohan de verdad. Ojalá fuera Gohan de verdad. Ahora ver el choque ya, ¿no? Hay que aguantar simplemente, ¿no? Pues voy a aguantar. ¡Óyele! ¡Sube! Vamos, bien. Es que mucha diferencia de poder. ¡No! Ya he perdido. Si no he perdido, me queda un toque o dos. He perdido, ya está. Este modo de historia se puede, simplemente hay que aguantar. Pero es muy difícil, tío. Pero muy difícil. Vegeta Super Saiyan Multiversal 777 si Jhkuno una vez me banearon. Es imposible porque yo no tengo moderadores, solamente baneo yo. Lo dicho, este modo historia es más fácil que el otro, porque aquí no hay que luchar, hay que esperar, simplemente. Así que es más sencillo. La batalla comienza. Es que me cubro, me quita 11.000, tío. 4.500 enganchándole con la metralleta, tío. Por Dios, la cucaracha gigante. Es el perfecto. Madre mía. Vamos. R3. Venga, huyele. Aquí lo bueno es que se nos sube a la vida, creo, ¿no? Un poco. Huyele como una vil rata. Cargando el ki debajo del agua. Yo también soy muy inteligente, ¿eh? Es que vergonzoso, 3900 R3. Venga, vamos soportando, poco a poco. Vamos. Otra metralleta. Al menos el poder, aunque quita una chusta, es bueno, ¿eh? Porque persigue y todo eso y es certero. Pero, macho, quita muy poco. Quita muy poquito. Vamos. Venga, el choque. Ahora sí, ¿no? Creo. ¿Aún no? Saludo para Evil Tenkaichitero Z. Pero esperar a que te manden al carré, ya que el choque de poder no sucede y te lo llevas el poder sí o sí. ¿Cómo? No entiendo qué quieres decir. Como que voy a perder igualmente, aunque... ¡No! ¡Me equivoqué! Yo quería hacer la metralleta. Buen intento de golpe perfecto ahí, ¿eh? A ver qué dice Evil Tenkaichitero Z. Pero es esperar a que te manden al carré, ya que el choque de poder no sucede y te llevas el poder sí o sí. Creo que no, creo que tenía que esperar, ¿no? Que salga un R3. Bueno, total, no voy a ganar. Yo voy a intentar aguantar al máximo. Usted es Evil Tenkaichitero Z. Eso significa lo mejor es Team CPU. Me quiere confundir. ¡Atrás! Venga, 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 venga. Magia, magia. Es un Mr. Satan. Un truco. Es un truco. Vamos. Me enganchó. Este poder es el de Gohan, Super Saiyajin 2, justamente, tío. Metralleta. ¿Cómo se mueve de rápido, eh? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Vamos. R3. Ya está, el choque. O sea que voy a perder, ¿no? Ah, lo veremos ahora. Si el poder final es la cometida, pues perderé supongo, sí. ¡Injusticia, tío! Vale. Aquí he perdido, pero es lo que dice Evil Tenkaichitero Z. Es imposible ganar aquí. Porque mi poder debería de haber sido de ráfaga y no un poder de acometida. Así que es imposible que gane. Pero yo he aguantado, ¿eh? Antes hemos perdido porque era difícil y ahora hemos perdido porque hay un fallo. Y podemos perder por trabamiento también. Esto no es culpa mía, ¿eh? Evil Tenkaichitero Z, tenías razón, ¿eh? Pues nada, seguimos, gente. No pasa nada, si no me lo puedo pasar, ¿y qué voy a hacer? Esta imposible, y esta no se puede pasar porque no se puede pasar. Ya sea bueno, malardo, un trozo de carne, un profesional, no se puede pasar. Pues nada, seguimos. Con Paz del Futuro. Pasará con más misiones, ¿eh? Esperemos que no pasen mucho este tipo de cosas, pero pasarán más. Trunks ha conseguido poderes increíbles entrenando en el pasado. Regresa al futuro y derrota... con facilidad a número 17 y número 18. 3 años después, Trunks intenta evitar que Célula viaje al pasado y libra su batalla final. Vale, vamos a ver si conseguimos que ganar esto, ¿no? Porque es verde, tío. Porque es verde. Y luchamos contra Badefla, tío. Contra Badefla. Y no le quitamos casi nada. Por Dios. Por Dios, por Dios. Vamos. Esta sí que es súper... Bueno, Majin 21 absorbiendo a Cell, ¿eh? Vamos. Otra vez estoy que no sé si ganaré o perderé. Me parece que perderé aquí. Madre mía lo que me quita, tío, con los poderes. Madre mía lo que me quita. Madre mía lo que me quita. 99.999, tal carajo. Esto es muy injusto, tío. Y encima viene a por más, ¿eh? Chocolate. Chocolate, chocolate, R3. Bueno, seguimos aquí soportando, pero chungrele, chungrele esto. Chungrele, chungrele. Chocolate de nuevo, ahí está. Me gusta el chocolate. R3. Vale, aquí también podemos perder porque hay un choque, ¿no? ¿O puede ser? No, directamente tira el poder. Vale, bien, menos mal, porque si no podíamos perder. Saludos, Rey Supremo Pato, ¿qué tal? Pero la foto del pato aún, ¿eh? O del ganso. Pues nada, hemos terminado la saga de los androides, señores. La verdad es que me esperaba que esta serie tuviera poco apoyo, pero macho... Me sale a mí que tiene 2171 reproducciones. Y contando que después... baja, no sé si es real esta cifra o la cifra real es la otra. Muy poca gente ha apoyado esto, no sé si seguirlo. Y no lo digo en el directo de hoy, sino en seguirlo en general. Sí, lo seguiré, pero tío, hay que apoyar más, gente. Muy mal, muy, muy mal. Macho. Algunas veces... me planteo qué estoy haciendo en YouTube, Venga, vamos a seguir. Saca androides. Mejor no miro las cifras, porque si no, me pongo malo. Y encima soportando tontos aquí algunos, No todos, como es obvio, gente, ya sabéis por qué va. Quien no lo sepa, quien haya venido ahora, que se mire el directo, pero macho. Ay, Dios mío. Algunas veces lo que hay que soportar. Venga, triangulito. Empezamos con la saca... del monstruo Boo. Lo veis aquí ya, me parece mal, tío. Empezar, por así decirlo, con la batalla entre Goku y Vegeta, tío, cuando podrían poner la de Dabura y Gohan. Yo digo que la siga, pero que le meta menos horas. No te equivocas, Black Saiyan Z96. Cuando una serie no tiene éxito, si la quieres terminar, lo mejor es hacer directos más largos y, por así decirlo, terminarla cuanto antes y te la sacas de encima. Si le haces una serie muy larga, pues te vas a frustrar, porque claro, vas a dedicar un montón de horas en algo que no ganas nada. Y por eso mucha gente dejó de subir Kakarot, y yo directamente ni lo subí, porque sabía lo que pasaría. Este tipo de cosas lo que hace es que cuando alguien te diga que es su cumpleaños... no te lo creas, porque mucha gente miente. Cuando alguien te habla por Instagram, no vas a perder ni un segundo de tu vida en contestarle. Y bueno, cada youtuber más o menos, dependiendo del tamaño también, Yo sé quién me apoya y quién está aquí todo el rato molestando y pidiendo saludos y cosas de esas. Yo cada día, gente... yo no espero mucho de YouTube, ¿no? Pero yo sé quién me apoya de verdad y quién merece la pena y... a partir de ahora, aparte de bloquear a la gente pesada de una... la gente que insulta, y no me insulta a mí solo, sino a otras personas, voy a dedicarle menos tiempo a contestar mensajes y ese tipo de cosas. Ya... paso de muchas cosas. Se desilusiona uno. Que intenta hacer cosas que le gustan y la gente no le gusta. Y bueno, al mismo tiempo yo acepto que a la gente no le guste, pero que después no me pidan nada en la vida. Porque la cosa va así, en verdad. Ni más ni menos. Más claro agua. Batalla predestinada. Goku contra Vegeta. Vamos, venga. Pero sí, la terminaré la serie. Goku y los demás se infiltran en la nave de Babidi para detener sus malvados planes. Mientras luchan contra los subordinados de Babidi, Vegeta siente grandes deseos de enfrentarse a Goku y se deja atrapar por el hechizo. Muy cutre haciendo... haciendo los resúmenes, por así decirlo, tío. Pero muy cutres, Vale, la tipa esta de Evangelion versus la cola de dragón. Esa es Majin, Vegeta, y yo soy Goku, Super Saiyajin 2. A ver qué tal. La verdad es que la saga de los androides ha sido un poco fiasco, por así decirlo. Espero que la saga de Majin Buu sea más fácil. Dos. Parece que está más o menos equilibrado esto. ¿Está jugando la ISO de todos los personajes mujeres? Sí, estamos haciendo el modo historia de la ISO Waifuverse. O Womanverse, mejor dicho. Womanverse. Estamos haciendo este modo historia. Con mis inicios. Con modos historia eran claverosos, tío. Pero al parecer no gustan mucho ahora. Vamos. Pa' ti. Mañana en verdad no sé qué hacer, o hoy, entre comillas, en directo, ¿eh? No empiezo el Xenoverse 2, os voy a decir la verdad, porque es muy tarde, tío. Yo empecé me hace tarde, quiero empezar el Xenoverse 2 a un horario mejor. A un horario más pronto, tío, pero se me hace muy tarde y por eso no empiezo el Xenoverse 2. Bueno, y también por lo que os conté, del tema de que al final no cambié la nevera porque mi padre no quiso, R3. El tema del trabajo y todo eso. Va a salir el que sale, Majin Buu. Amigo, falta el traguito de manzanilla, creo. No tengo manzanilla, hace rato ya me la he bebido. Lo que tengo agua, voy a beber agua porque últimamente no bebo agua tampoco. AlexGamer69, la verdad no importa ser miembro, donar, la cosa es disfrutar del directo. Bueno. Díselo eso a la gente grandiosa que tiene la vida hecha, si es importante. Me gustaría ver a mí. Y me sabe mal decir nombres, pero los puedo decir, en verdad. Me gustaría ver a mí al Rubius o a Auronplay, que no les hace falta el dinero, haciendo directos si no les donara. Me gustaría verlo a mí. Yo no estoy hablando de donaciones en ningún momento, pero bueno, estoy hablando de la falta de apoyo, de la poca gente que hay. Lo de las donaciones ya lo he dicho antes. Si hubiera querido hacer un directo para ganar más dinero hoy, hago aleatorios de 3 vs 3 y sé que voy a ganar más dinero haciendo un modo historia. Pero he sido fiel a mis principios y me apetecía hacer un modo historia y sí, lo voy a terminar. Pero me desagrada. Tengo que decir que no me gusta la falta de apoyo. Pero lo digo por espectadores y por likes, no por dinero. El dinero, sí, la verdad es que me gustaría ganar más dinero, pero no lo digo por eso. Pero ya que estamos, lo digo. Me gustaría ver que muchos de los grandes que tienen dinero de sobra, cosa que yo no tengo ni mucho menos, como es obvio, hicieran directos sin cobrar. Vamos. Y cualquier youtuber grande que tiene millones de visitas dicen, la serie para que siga tiene que tener tantos likes. Son gente que vive de esto y tiene mucho dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que si no ganan el dinero suficiente o que ellos creen oportuno, no van a seguir la serie. Les da igual el juego, lo único que buscan es no perder visitas. A muchos les dolerá esto, pero... Lo que dirán, entonces la persona que yo veo en YouTube o en la plataforma morada hace años... Si no tuviera tantos bits y todo eso, ¿no haría directos? Pues posiblemente no los haría. Posiblemente no. Aunque tenga la vida hecha. Y seguramente yo conozca tu nombre, pero esa persona no conozca tu nombre. Posiblemente sea la verdad. Al 100% no lo puedo decir, pero al 99,99 sí. Es lo que hay, señores. Es lo que hay, es lo que hay. Son verdades dolorosas para algunos. Otra gente ya lo sabe. Ya supongo que lo sabe. Supongo que otra gente ya lo sabrá. ¿Lo veis? Es lo que he dicho antes. Yo, en verdad, no me considero mala persona ni buena. Yo creo que soy buena persona, entre comillas, ¿no? Pero soy real, sobre todo soy real. Soy la mejor en eso. ¿Sabéis? Este modo historia está bien hecho, está equilibrado, tío. No es imposible, ni mucho menos. Saludos, Thomas Wayne. ¿Qué te has levantado ahora o qué? Super estallido del dragón. Oh, quitaste bastante, pero... Bueno, quito bastante, 43.000, ¿eh? Cuidado que me elimina. Aquí no te puedes confiar en ningún momento, tío. Los poderes quitan una barbaridad, ¿eh? Oh. No, no, yo soy real, señor Castillo. Tú ya lo sabes. Y yo hablo contigo. Me hace gracia, tío, porque hay gente que no sé dónde vive, tío. No sé si hay gente que vive en las nubes, en Narnia, en el país del chocolate, de la piruleta, en la calle piruleta, como dice Homer Simpson. Y gente, tío, que no lo entiendo, tío. Son casi las 8. Bueno, quedan 20 minutos. Yo es que tengo el horario cambiadísimo ahora. Me voy a dormir la siesta y en vez de dormir siesta muchas veces duermo ya. Y me levanto a la 1 de la mañana o las 2. Y ya lo que hago es cenar tranquilamente, me ducho, hago mis cosas, empiezo directo, después me quedo despierto. Hoy he llevado a mi madre a que firmara... Porque esto también es que es lamentable, la verdad, hay que decirlo, pero... Mi madre, en verdad, tampoco no es importante porque a mi madre le van a llamar. Mi madre trabaja durante ciertos meses y después a nosotros, cuando pasa un tiempo, le llaman para trabajar de nuevo. Pues hoy la he acompañado al trabajo para que firmara la carta de despido. Porque si no, no le pagaban el último mes y no le pagan el finiquito, según ella. Que yo dije, vamos. Eso es mentira, ¿verdad? Pero bueno. A mí no me pagan el mes y el despido porque no firmo una carta y vamos. Llamo a la empresa y digo, oye, ¿dónde tengo que llevar la caja de cerillas y el bidón de gasolina? ¿Dónde? Y dímelo porque si no, a lo mejor voy a tu casa y tú también después. Nada, lo estoy diciendo un poco exagerado, pero... Yo tengo mala leche, ya lo he dicho unas cuantas veces. Pero nada, como no tiene coche la he llevado. Hoy he hecho cositas, en verdad. Lleva a mi madre al trabajo a firmar la carta de despido esa, porque ya no tiene coche, como bien he dicho. Y después hemos ido al MediaMarkt. Yo no me he comprado nada, en verdad, pero mi madre, por fin... Esto lo llevaba diciendo desde Navidad que le quería comprar yo, que fue su cumpleaños, cerca de Navidad. Le quería comprar un móvil. Por fin mi madre se ha comprado un móvil. Que era un móvil que me lo quería comprar yo, por así decirlo. Como segundo móvil. Pero al final me quedaré, porque me quiero hacer una... Me quiero duplicar la tarjeta. A tener dos móviles. Y me quería comprar un Realme 8i. Y al final se lo ha comprado mi madre. Le convenció, entre comillas, porque ya no quería. Yo, tío, cámbiate el móvil. Es que tiene un... Tiene un Huawei del... Un Huawei de estos del 2017. Que se apaga cada 2×3. Que le dura la batería cacho de poco. Que, es que hay que tener un móvil más moderno también por los parches de seguridad. Y al final se ha comprado un Realme 8i. Que está muy barato en el MediaMarkt. Está por 169 €. El de 4 GB y 128. Y nada, eso es lo que he hecho hoy. Bueno, también he comprado... Sí, he hecho cosas. He comprado comida, 4 cosas. Para hacer lentejas, he comido lentejas con mi padre. Pero sí, es el horario que tengo ahora. Tengo un horario maligno, gente. Venga, seguimos. Me duele la boca ahora, tío. Tengo una segunda tablet del 2016. Guardar datos no, sí. Yo tengo la Samsung Tapa 7. Vale, venga, a ver la batalla. Adiós al guerrero orgulloso. Vale, vamos a ver quién será Majin Buu. Ya sabemos que Ribrian no es. Porque Ribrian era Nappa. La batalla entre Goku y Vegeta despierta al monstruo Buu. Aunque Vegeta es uno de los guerreros Z que fueron derrotados, esta era la primera vez que peleaba por alguien que no fuera él. No me gustan los resúmenes nada, tío. Luego ves canales con contenido resubido de otras personas y flipas. Sí, porque resuben clips muy cortos y YouTube premia el contenido corto ahora. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo voy a ganar yo? ¡Estás de Mon Bulma! 37.600 cubriéndome. Pues ya tenemos otro modo de historia que imposible, señores. Tío, se supone que soy Vegeta. Y me ponen a Demon Bulma, ¿en serio? Como oponente. Bueno, mira. Después, en el último modo de historia de la saga de Buu, manejaré yo a Majin Buu, el gordito, contra Kid Buu. O sea que manejaré yo a Demon Bulma. Imposible esto. Esto es imposible, tío. Imposible. Que vaya bien, señor Castillo. Descansa, Kruken. Esto es imposible. Imposible, imposible. A ver, lo voy a intentar de nuevo, pero me da a mí que no. Black Saiyan Z96, yo también, es más, si buscas algo del Budokai Tenkaichi 3, el primero que te sale es J. Bueno, eso también depende de lo que tú hayas visto de vídeos, ¿eh? A mí me hace gracia porque mucha gente que no tiene mucha relevancia por el número de suscriptores y visitas que tiene, dice, no, es que salgo primero yo. ¿Cuál es primero tú? Pues está en tu cuenta. ¿Sabes lo que te quiero decir? O no, es que lo miro en la cuenta de mi mujer, pero salgo yo también, claro. Porque usas la cuenta de tu mujer, el móvil, para darte like tú mismo en tus propios vídeos, maligno. Entonces estás relacionado. Por eso sales tú. No sé, a ver, hay gente que está teniendo caídas de visitas. El tío Medusín está bajando también bastante de visitas. Una vez habéis comentado el chaval ese que se llama Songo Games, o una cosa así. Ese sí que tiene visitas, en verdad. Yo creo, a ver, ya está muy hablado esto y se ha comentado muchas veces, pero YouTube premia los canales más nuevos. Yo no creo que YouTube premie la constancia como antes, y YouTube premia los vídeos cortos antes que largos. YouTube ha cambiado mucho con el tiempo. Perfecto, en serio. Lo dejo, señores. Quedé un pillado ya. Los malignos ya pueden dormir tranquilos. Los malignos, ¿eh? En el directo de hoy, gente, voy a separar a los malignos. Esto que quede claro, ¿eh? Voy a separar a los malignos de la gente asquerosa, de los tóxicos. Los malignos hacen gracia. El Team CPU respetable. Después el Team CPU vertiente maligna hace gracia. La gente asquerosa no la quiero en el canal ya. No la quiero. Y va a ser así para siempre. Lo siento, pero ya no cambio. En un directo así me viene perfecto. O sea que lo digo aquí, la poca gente que hay que me apoya, que está despierta, lo sabrá. El próximo directo que haré mañana o siguiente, si es un horario bueno, que hay mucha gente, entre comillas mucha gente, porque YouTube tampoco nos que recomiende. Ya hemos mandado unos cuantos al carrer, nos irán más. No quiero basura en el canal, gente que no aporta nada, que solamente está insultando o intentando que yo me enfade o insultando a suscriptores míos. Que ya te lo he dicho un montón de veces, no me faltan el respeto solamente a mí, sino a más gente que está aquí. A la calle. Y no diré el nombre ni nada, porque muchas veces es lo que buscan, en verdad. Así que nada, seguimos. Esto es imposible, señores. ¡Imposible! Esta no se puede. Esta batalla es peor que la de los Gohan contra los Cell Junior, ¿eh? Ay, Dios mío. Thomas Wayne dice, yo soy del team chaquetero, a ver dónde me pones. Eso no tiene nada que ver con ser maligno. Saludo para Grey Fox, al Diabolic Esper, que está por aquí, llegó tarde. Aunque en México, bueno, entre comillas, tampoco no es tan tarde. No, es que hemos expulsado a gente hoy. Grey Fox, al Diabolic Esper. Hemos expulsado... no sé, no me acuerdo. Al Carlos Pucino ese y el otro, ¿cómo se llamaba? Eric, ¿no? Una cosa así. No sé, uno que ha venido un par de veces y me decía, ¿cómo estás, Torbe? No sé quién era, en verdad. No sé si era la misma persona con multicuenta, no sé. Y a Santiago no lo hemos bloqueado porque se ha ido. Ha desaparecido. Cuando he empezado a hablar así, he dicho voy a bloquear a todo el mundo que moleste. Ha hecho la bomba de humo. Que como bien he dicho, yo creo que Carlos Pucino y el otro son el mismo. Entonces eso, a partir de ahora, lo siento mucho, pero la gente así sobra. Al carrer que se van. Es que no aportan nada, tío. Me quitan visión del chat, tío. Es como cuando alguien... y yo no bloqueo, os lo digo en serio. Yo hay gente que está haciendo roleplay y pone hamburguesas, y pone besos, y pone caras sonrientes, y no los bloqueo. Pero son gente que molesta también, porque me tapan visión del chat. Ese tipo de gente basura, que no vale nada, que no, a mí no me aporta nada bueno, lo único que hace es molestar a mi persona y a más gente en el chat, se va de una y ya está. Hay gente que las mantiene porque, claro, hacen como interacción, pero me da igual la interacción. Mucha gente lo hace, ¿eh? La gente hace YouTube, o sea, hace vídeos en YouTube provocando. Porque cuando provocan tienen muchos comentarios, incluso incitan a la gente a que se peleen en los comentarios. Porque un vídeo con muchos comentarios es interacción. Pero yo esa gente no la quiero. Me saldría a cuenta tenerla, sí. ¿Pero para qué? ¿Para que me molesten a mí y a mis suscriptores? La gente que me apoya de verdad. A la calle. Ya me he cansado. Me he cansado. A la calle y a tomar por saco. Venga, gente. No, quien quiera rolear, sí, ¿eh? A mí me da igual. En un estreno y todo eso. La gente que no moleste y que sea respetuosa conmigo y con los demás puede estar perfectamente ahí. Que se invente sus historias, pero la gente que viene insultando y tonterías... Y lo dicho, al Freezer ese le quedan 2 telediarios. Así que nada, es lo que hay. Venga, fusión final. ¿Lo veis de aquí ya, tío? De la batalla entre Majin Vegeta y Majin Buu pasamos directamente a la fusión de Vegeto... Bueno, a la fusión, a la batalla entre Vegeto y Super Buu Gohan, tío. Nos saltamos la batalla de Gotenks y Super Buu, la batalla de Gohan y Super Buu, la batalla de Gohan y Super Buu Gotenks. Nos saltamos un montón de cosas, tío. El Goku Super Saiyajin 3 versus el Majin Buu gordo. Nos saltamos cacho, tío. Pero cacho de cosas. Venga, fusión final. Claro que se nota que soy real. Y sé cómo funciona YouTube. Y sé un montón de cosas que hace la gente mal. Gente que a lo mejor admiráis y que yo no hago. Y por eso muchas veces a lo mejor me siento frustrado. Cuando viene gente y me dice aquí, como el tonto ese que ha venido antes que me ha dicho que estás por el dinero, pues... Digo, si estuviera por el dinero haría otras cosas. No haría en modo historia. Pero bueno, es lo que hay. Real sí que soy, claro que sí. Y en YouTube hay muy poca gente real. Hay gente que vendería a su madre por 2 visitas. Es lamentable, pero es así. Y lo que he dicho es verdad. Hay gente que tiene a los haters justamente por eso. Para que haya pelea en el chat o en la caja de comentarios y así tener más repercusión. Es lo que hacen. Es lo que hacen. Pero bueno, es muy fácil hablar sin saber. Yo si supiera lo que digo, pero es que yo muchas veces no digo las cosas porque... Cuando dicen las cosas, es generar que puedan traer esas cosas. Ya lo he dicho, es como... Yo qué sé, como enseñar a hacer un petardo. O a lo mejor enseñar a hacer un petardo para un bien y hay gente que lo usa para un mal. Por eso muchas veces ni hablo. Venga, gente, los pendientes pótoras son un misterioso objeto que permite que las 2 personas que los lleven se fundan en una. Goku va al campo de batalla con los pendientes pótora, mientras Vegeta, a quien todos creían muerto, que estaba muerto, tío. Es lamentable, tío. Ay, Dios mío. Aparece ante Goku gracias al ingenio del Rey Gemma. El Rey Gemma es un clásico. Jamás soy fan de ningún influencer, pero J es buen tío. A ti te gusta el salseo, Thomas Wayne. Te gusta mucho. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vale, Kefla Super Saiyajin 10. Otra Bulma, normal. Soy Goku, soy Bulma, tío. Estoy harto ya, ¿eh? Estoy muy harto. Madre mía del amor hermoso, tío. ¿Y por qué Kefla es tan grande? Parece un gigante, tío. Aquí se supone que tengo que resistir solo, ¿no? Estoy harto de no poder pasármelo en modo historia, tío. Ay, Dios mío. Perfecto, ¿en serio? ¿Ni le toqué? Es un desastre, ¿eh? Me gusta estar informado, que es diferente. No puedo estar informado. No, a ver si a mí también de vez en cuando me salen vídeos y los veo, ¿eh? El salseo en verdad nos llama a todos. Contenido de salseo es fácil hacerlo. Pero contenido de salseo es lícito. Lo que no es lícito es eso. Los canales estos, tío, a mí no me gustan nada. y al que tú ves, me parece que tiene la misma opinión. Me suena haber visto la opinión también suya de los canales estos que resuben clips, tío, y tienen 500.000 de visitas. Y YouTube los recomienda, eso es una vergüenza, tío. Por cierto, yo soy un canal de Dragon Ball que nunca he subido ningún extracto de Dragon Ball. Simplemente he subido mis vídeos y tengo 100.000 suscriptores. No tengo 100.000, tengo 200.000. Tengo la placa de YouTube, hace años. Eso lo puede decir menos gente de la que vosotros os pensáis. Hay gente que tiene canales de Dragon Ball que lo que hacían es subir extractos de Dragon Ball en latino. Consiguieron los 100.000 suscriptores, después se borraron los vídeos. Y eso, hay gente que no lo sabe. Lo entendéis, ¿no? Pues lo mismo, hay gente que resube extractos de directos, del Rubius o de Auronplay, de la plataforma morada. La mayoría de canales de estos de clips tienen los comentarios, los suscriptores ocultos. Y después desaparecen, borran todos los vídeos que han subido de clips, cambian el nombre del canal, como es obvio, y reaparecen. Y a lo mejor aparece como de la nada un canal con 500.000 de suscriptores, que los ha conseguido gracias al Rubius o al Auronplay o a quien sea, con un nombre diferente, y eso, con 500.000 de suscriptores. Ponen los suscriptores en oculto y empiezan a... Y tú dices, ¿este quién es? ¿Por qué tiene 500.000 de suscriptores? Pues son Dragon Ball ha pasado también, cosa que yo no soy uno de esos. Y hay muchos, ¿eh? Pues yo no. Así que un poco de respeto hacia el señor J, que yo no he usado tácticas primitivas y chustas desde mi punto de vista. Venga, lo voy a intentar de nuevo, pero no sé si podré, ¿eh? A ver. Ya no está permitido eso, Black Saiyan Z96, por ejemplo. Me parece que ya no te dan la placa. Hay gente que consigue la placa, sí, también. Contenido, o sea, subiendo contenido de otro. A día de hoy conseguir la placa ya no te la dan. La batalla comienza. Pero a mí eso me parece lamentable, ¿no? Lamentable, lamentable. Vamos. Ya no me hace un perfecto, ya te enganché a 600, ¿sabes? Pero... ¿Qué me estás container, tío? ¿Pero qué me estás container? 600. ¿Y tengo que aguantar o tengo que quitarle? Es que... ¡Uy! En modo historia, como no me acuerdo, es que hay algunos que tienes que aguantar. Mira este. Y hay algunos que te tienes que bajar cierta vida al personaje oponente. Vale. Aquí ya... ¡Uh, me quita cacho! Pan Super Saiyajin 7 debería de ser poderosa también, que es Vegeta. ¿Cuál es el azul, del 6 o el 7? Siempre me confundo. Ay, Dios mío. Vamos. Me la va a matar y todo. Pero sí que es pasable, ¿eh? Si se fusionan, no sé quién saldrá, pero yo sí, creo que sí que es pasable este modo historia. Pero que es, tío, que flash está mi Kale dentro. Envió el poder como si nada. ¿Qué pone en las ráfagas que tira? Pone algo, ¿no? Para que me he fijado. R3 salió. De la mañana, dice Thomas Wayne. Sí, son las 8 menos 2 minutos. ¿Cambiaremos o me quedaré como Vegeta? XJ como pan, ya me entendéis. Vale, sí, soy pan. O sea, con pan tengo que vencer a Kefla. Aunque los poderes ahora ya se nota que nuestra defensa ha subido, nuestro poder ha subido. O sea, que se puede ganar, señores. Sí que se puede, sí. No está mal. De momento solamente hay dos que no nos hemos pasado. No, mentira, tres, ¿no? Aunque uno no ha sido por mi culpa, ¿eh? Uno ha sido porque no había choque. Vamos. Pronto, hombres, pronto, señores. Yo lo he dicho, yo es que tengo el horario ya cambiadísimo y no tengo sueño. Pero tengo que admitir que en verdad me motiva bastante, tío. Hacer algo que... Dicen, voy a hacer algo, ¿sabes? En vez de hacer unos aleatorios normales, voy a hacer un modo historia por los viejos tiempos y ver que tan poca gente la pone. Pero bueno, lo dicho, yo lo siento mucho, pero yo me... de estas cosas, por así decirlo, me acuerdo. Y me acuerdo de la gente que apoya los directos y todo eso, y bueno. Lo dicho, después que no me venga alguien y me diga, oye, no me contestas por Instagram. Lo primero es que alguien como yo no te tiene por qué contestar por Instagram, eso es lo primero. Y lo segundo es que si tú no apoyas lo que yo hago, tío... ¿sabes? Es que yo qué sé, es que... mucha gente puede parecer que diga, este pavo es un flipado, pero si vosotros supierais, tío, las cosas que a mí me envían la gente... y la confianza que se pilla mucha gente, entenderíais por qué... por qué hablo así, tío. Y soy tonto y debería de contar algunas cosas. No me sabe mal. O a lo mejor soy buena persona. Vamos. La verdad es que desilusiona. Este tipo de cosas desilusiona mucho. La batalla va a ser larga. R3 otra vez. Oye, esa Kefla es muy rara, tío. Es muy rara. Lo que estaba diciendo, Espíritu Santo. No sé por qué se ve tan rara, tío. Parece un orangután un poco, ¿no? Las cosas que tiene. Yo recordaba otra Kefla, aunque esa no está mal. Es que la Kefla antigua que todos recordábamos, que me parece que salió en la ISO de Legendary, ¿no? La primera vez, creo. En la ISO de Anime World vs Dragon Ball. Me parece que no era tan... no era así, pero tampoco el modelaje que tenía no era muy bueno, ¿eh? No significa que esta sea peor o mejor, porque la antigua no me suena que era muy... Tomás Boyle dice, deberías marcarte un chocas y ya hablar más. No sé, a mí me gusta hablar. Lo que pasa es que yo cuando hablo me pongo muy serio, tío, y hay gente que se lo toma mal. Y yo soy una persona que lo he dicho un montón de veces ya, y yo no soy ningún personaje, tío. Yo cuando hablo en serio, tío, hablo en serio. Yo soy una persona que entró en YouTube con 26 años, yo he hecho de todo. Yo no soy ningún personaje que tiene un Aston Martin y que salta en piscinas y que no ha trabajado en su vida. Yo sé lo que es la calle, gente. Tampoco no soy un flipado, ¿eh? No voy a ir ahí de... que gente que se flipa. Pero no soy una persona como muchas que hay en YouTube, tío, que no le dan valor al dinero ni a la vida. El Chocas a lo mejor también es así, por eso es tan real también. El Chocas algunas veces se flipa un poco también, te lo he dicho. A mí no me cae mal, ¿eh? Antiguamente sí que me parecía más flipado, pero... venga. Tío, tiene multievasiones, tiene de todo, Kefla. La batalla más larga de la historia va a ser esta ante chicas. Todo chicas, chicas, chicas. R3. Es imposible que tú puedas ganarme. Esto lo gano, ¿no? Siempre lo gano yo, siempre, 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 siempre. Y siempre lo seguiré ganando yo. ¿Te pillo en caída, no? Te pillé bien. Lo que pasa con el Chocas en verdad también es que algunas veces se le va la olla. Pero también es normal, hace un montón de horas de directo. Típico poder que te engancha que esté en el suelo tirado. Siempre igual. También se tira mucha hora en directo y también hay gente que es ridícula. La gente tiene que entender que tú te puedes calentar, por así decirlo. Tú te puedes calentar, te puedes enfadar si haces directo cada día 12 horas, tío. ¿Cómo no te va a calentar? ¿Cómo no te van a sacar segundos, por así decirlo? ¿Cómo no te puedes sacar un clip de 30 segundos cuando tú haces directo todos los días 12 horas? Porque todos los días... en internet a mi nivel, a un nivel mucho más bajo que el mío y al nivel del Chocas, que mucho más alto, como es obvio, pero ahora, cuando ya tienes cierta relevancia, aunque no sea mucha, ¿eh? No penséis que hace falta mucha relevancia. Todos los días, o casi todos, el nivel del Chocas y el mío son todos, ya. Siempre va a venir alguien que te va a molestar. Y no va a ser alguien, van a ser 2, 3, 4, 5, 6. Depende del día. Siempre va a haber insultos en el chat que vosotros no vais a ver porque están baneados. Y un día a lo mejor te pilla de malas, por lo que sea, porque has tenido una pelea con tu padre, o una discusión con tu madre, lo que sea, tío. Te llega una factura del gas que es carísimo, has pagado gasolina como yo que le he puesto 20 euros al coche y le he echado 12 litros. Es una vergüenza. Yo qué sé, o estás haciendo un directo y tú crees que necesitas más apoyo, como que es lo que me pasa a mí, ¿eh? Yo cuando me enfado, la mayoría de veces es cuando también al mismo tiempo me siento frustrado porque digo, tío, que poca gente. Y noto como si perdiera el tiempo, ¿sabes? Y claro, entre eso que estás frustrado y te viene un tontolaba y te dice cualquier cosa, pues al final saltas. Pero ¿cómo no vas a saltar, tío, si haces tantos directos y tantas horas, tío? Claro, te se pone el San Benito de que eres un flipado, pero en realidad, tío, es normal que de vez en cuando saltes. Lo malo es que estuvieras todos los días haciendo eso. Oye, esta batalla no sé si la ganaré al final, ¿eh? No sé si la ganaré. Yo quiero ganarla. Pero es que no la engancho con ningún poder. Este mapa también es un desastre. Parece un mantel, tío. Nunca me ha gustado este mapa. ¡Tío! A ver, ¿cuántas multivasiones tienes? Llévate esto ya. Venga ahí. Que yo hago mucho stream, pero a ver, yo no hago el mismo stream que el Chocas, ¿eh? Aparte, el Chocas gana como... ¿Cuánto debe de ganar? 200.000 veces más que yo, ¿qué? Yo no tengo nada que ver con el Chocas, ¿eh? Y que gente que hace más que yo en YouTube. El tema de YouTube es que no nos estamos dando cuenta y se está cada vez haciendo peor. Porque hay mucha competencia, la competencia es buena pero al mismo tiempo es mala. Yo veo que cada vez hay más gente que le dedica muchas horas, demasiadas horas. Y gente que no cobra como se debería de cobrar. Vosotros tenéis que entender que por cada... Voy a perder la batalla, en serio, tío. Es que no le engancho. ¿Cuántas motivaciones tiene? Vete al carajo ya. ¡Ay, Dios mío! Ah, toma por saco. Otro modo historia que no me paso. Te veo las patas muy grandes, ¿eh, Kefla? Has subido de peso. Pero no pasa nada. Lo dicho, veo... No sé, tío. Las redes sociales están cada vez como más hinchadas de gente. Y yo creo que... A ver, yo no llevo mucho tiempo haciendo directos, pero creo que antiguamente había gente que... Hace unos años, haciendo 2 horas de directo o 3, 4 días a la semana o 3 días o 5, conseguía lo mismo que una persona haciendo 8 cada día ahora. ¿Lo entendéis, no? La competencia al mismo tiempo puede ser mala y puede ser buena. Bueno, todos habréis escuchado que la monetización de YouTube con el paso de los años ha bajado siempre. Y eso yo no lo veo del todo cierto, cuidado, En parte tenés razón, pero en parte no. Lo que antiguamente había una monetización única, independientemente del país donde te vieran, independientemente de la estación del año en la que te vieran, independientemente del mes, independientemente de que si eras niño, mujer, hombre, adulto, anciano. Era diferente. Traguito de agua, gente. Ha rimado eso. Venga. Va a ser que no, yo no intento más este modo historia. Vamos a pasar al siguiente. Fusión final, al carrer. Y adiós al guerrero curioso también. Sonidos para mí, me los doy. Y seguimos, venga. Batalla por el universo. A ver quién es el Cocoon Super Saiyajin 3. ¿Será una Bulma? Supongo que sí. Vamos. Todos mis subs dicen, no llego tarde, no me avisó YouTube. Hay mucha gente que también a lo mejor lo dice por quedar bien, ¿eh? Entre comillas. A ver, yo no tengo ningún problema con que la gente se suscriba a un canal y después no lo vea. A mí lo que me molesta, y lo he dicho un montón de veces, es que hay gente incluso que te pide promoción, que yo que te tengo que promocionar de qué si yo no te conozco, eso es lo primero. Y después gente que te pide cosas cuando no apoyan nada. Si a mí me ha pasado, yo llevo tiempo aquí, ya lo he dicho, este marzo cumplo 6 años. Me dicen, ¿por qué no haces gameplay de suscriptor? Porque tú cuando haces gameplay de suscriptor los vas haciendo poco a poco, y los que vas haciendo, la gente no te dice ni gracias, y los que están pendientes te insultan incluso. A mí me han llegado a insultar bastantes veces. Y después cuando sacas su gameplay, muchas veces dices, ¿por qué hago el gameplay de esta persona que me está insultando cuando estoy siguiendo un orden? No te dice las gracias. Y al mismo tiempo es una cadena. Vas sacando gameplays de personas que no te van a dar las gracias, ni lo van a comentar, ni le van a dar like, ni compartir. Y al mismo tiempo tienes la gente que está en espera insultándote. Lo mismo, yo mandaba saludos los viernes siempre, o los jueves, lo fui cambiando. Gente que saludaba, algunos daban las gracias, claro que sí. Yo no digo que todo el mundo sea infantil, ni malo, ni así, pero había gente que era así y molesta mucho, frustra. Pero claro, tú saludas ahí a 50 personas o 60, y de esos 60, 3 te dicen gracias por saludarme, o 10, o los que sean, y te vienen más de 10 que no has saludado diciendo, oye, te dije que me saludaras y no me has saludado. La semana siguiente lo saludas y no te das la gracia. Lo mismo, es un círculo, tío. Ya lo he explicado un montón de veces esto. Al final YouTube, pues, pasa lo que pasa. Por eso hay gente que está en YouTube y viene... Y yo lo leo, ¿eh? Cuando alguien me dice, mi cumpleaños hoy. ¿Vosotros pensáis que algunas veces... Bueno, algunas veces. ¿Vosotros pensáis que... siempre es verdad que es el cumpleaños de esa persona, o solamente busca un poco de atención? Youtubers grandes reciben mensajes diciendo, necesito dinero porque tengo tal enfermedad, soy tu seguidor. Hay gente que se aprovecha, tío. Vosotros no sabéis lo que es estar aquí tiempo y ser ambicioso con algo que te gusta. No lo sabéis, la gran mayoría. A lo mejor alguien sí que me esté escuchando o esté viendo esto resubido. Es complicado, tío. No es lo mismo que estar en una fábrica. Aquí estás todo el día pensando y todo el día... Es un trabajo de 24 horas, por así decirlo. Un trabajo que algunas veces, como no es fijo, ¿no? Lo que generas, ya sea que tú te sientes bien o por el dinero o por los suscriptores, pues algunas veces te frustra y otras veces puedes estar mejor. Y es complicado. Hay gente que no lo soporta, hay gente que no dura nada. Hay gente que lleva muchos más años que yo y no llegará nunca a los 100.000. Y hay gente que en 2 meses a lo mejor me supera a mí y ya vive de las redes sociales y de YouTube. Hay gente que vive de esto y no soporta la presión de los insultos y lo deja aunque cobre 10.000 al mes. Hay gente que lleva aquí 10 años y en total habrán generado $1.000 en 10 años. Es perder el tiempo, por así decirlo. ¿Entendéis, no? Venga, seguimos. Batalla por el universo. La batalla final y decisiva contra Buu comienza en el escenario del mundo de Kaioshin, planeta sagrado. Ni Goku ni Vegeta desean enfrentarse juntos a un contrincante así. A ver, ni Goku ni Vegeta desean enfrentarse juntos a un contrincante. Así que se lo juegan a piedra, papel y tijera. Goku es el primero en luchar. Bueno. Pasable, pasable. Pasable, pasable. ¿Veis? Soy otra Bulma, que soy Goku, Kakaroto. ¿Cómo está bien lo que se ha aprendido? Kefla, tío. Mi Kale me está fallando, cacho. Tiene el efecto blindaje, no se lo rompemos. Estoy harto de jugar con Bulmas, tío. Estoy muy harto de Bulmas. Muy hartito de Bulmas. Vida verde en un momento ya. Es que es un desastre esto, tío. Otra batalla que no sé si pasaremos, ¿eh? Bueno, aquí tenemos que aguantar. Aquí tenemos que aguantar. ¡Ah! Vamos. Sí, la colita de Bulma, sí. No me digas que voy a perder otra vez, tío. Esto es muy injusto. Las otras Bulmas se chetaban con un punto, pero esta no. Ni con dos. Esto es un desastre, ¿eh? Literalmente, si lo sé, tío, me quedo haciendo unos aleatorios tranquilamente. Ya está, tío. Soy un personaje, pero brutal, ¿eh? Con dos, pero si antes lo intenté y no me dejaba. Vale, le enganché. Que salga el R3, por Dios. Pero Bulma es un amor de mujer. En su carácter, ¿no? Un poco. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Esperar un R3 o qué? Encima le sube el ki solo, ¿eh? No puedo cargar el ki, es un androide, tío. ¿Pero qué es esto? ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Es de Dragon Ball, sí. De Dragon Ball original. Cuando salió el jefe conejo. Yo qué... ¿Yo qué? Ah. Hombre, la Bulma de GT, Thomas Wayne, está un poco... mayor, en verdad. ¿Te gustan maduras o qué? Oye, ¿cuánto le tengo que bajar de vida, tío? Es que no puedo ni cargar el ki, es una vergüenza. Y me queda un toque de vida. ¿Cómo voy a pasar esto? Que salgan malditos R3. Si salga Vegeta o Majin Buu o Mr. Satan o quien sea. Tengo que quitar vida. Esto no es cuestión de tiempo, es cuestión de quitarle vida. Pues lo llevo chunguerele. La lleva chungerele, 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 chungerele. Se está complicando mucho el modo historia, ¿eh? Me parece que no lo voy a terminar. Voy a hacer este directo y ya no va a haber más directos. Se va a quedar como el modo historia crossover. Esto lo dejé por falta de apoyo. Este lo dejo... No creo que lo siga, porque es que hay batallas muy difíciles, tío. No tiene lógica hacerlo. O tengo que jugar como una vil rata o tengo que pasármelo, tío. Así que me parece que lo voy a dejar. Se va a quedar como una anécdota. No lo voy a borrar, ni mucho menos el directo. Pero no lo voy a completar. No. O alguno se quedará con la cara de ver lo que había en Dragon Ball Super, pero no lo voy a hacer. Pues, todo el rato con Bulma, tío. Mucha injusticia. No puedo ni cargar el ki, tío. ¿Ya qué hago aquí? ¿Quién va Kale en mi contra? Dale. ¿Quién Sam? Vale, tiene los movimientos del número 18. La Red Ribbon aquí, mira, mira. Vamos. Yo a usted no lo sigo, además... No me ha gustado, no tiene mucha gracia. Bueno, a ver, sí que tiene su gracia, pero... bueno, yo tenía mejor recuerdo de los antiguos. También esta ISO a lo mejor... A ver, esta ISO tiene su gracia porque son todas mujeres. Sí que tiene su gracia hacer un modo historia. Lo que yo he hecho ya bastantes. Yo siempre... A ver, yo se lo he dicho a Darius81 Prime y al Innombrable incluso. Que yo he hecho ya unos cuantos modo historia. Pero por lo menos uno o dos tienes que tener en tu canal. A mí lo que me está cansando, aparte del poco apoyo, es el tema de que las batallas son muy difíciles, tío. No tienen lógica. Y como ya nos hemos saltado unas cuantas, y estoy viendo que nos podemos saltar otras cuantas, porque con Bulma no voy a ganar aquí. Tal efecto blindaje, no puedo subir el ki, es que todo está en mi contra, tío. Al final lo dejaremos y ya está. Pero yo hoy voy a subir un vídeo con esta ISO. No quiero decir que la ISO sea mala, ni mucho menos. Tengo la PlayStation 2 liberada, me descargué esta ISO. Me descargaré esta ISO y pasarme este modo historia. No podrás pasártelo, Topa Way. ¿Qué te crees? ¿Que te podrás pasar este modo historia? Esto es imposible, tío. Imposible esto, es una falta de respeto. Yo vengo aquí a pasarlo bien, gente. Hace tiempo, me pasé el Resident Evil 4 hace años en fácil. Y dije lo mismo, yo desde que empecé en YouTube pienso igual, no soy alguien falso. Yo vengo aquí a disfrutar, no a sufrir. Quien quiera pasarse el juego de los ninjas ese, el Sekiro, o el Sekiro como lo pronuncian, sin que le golpeen, que se lo pase, es feliz así. Porque se lo pase, a mí no me gusta sufrir en los videojuegos. Hombre, claro que me gusta la dificultad, pero sufrir no, tampoco. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. Yo me voy a quedar despierto, pero viendo que me sale más a cuenta voy a grabar vídeos. A partir de ahora voy a mirar más por mí, no creo que haga directos tan largos también. Este directo me ha servido ya para concienciarme. Uy, me queda Coca-Cola, no, y no lo sabía. Para aprovechar más mi tiempo. No esperaré mucho de mucha gente, como es obvio, aunque yo no lo esperaba, tampoco. Así que al mismo tiempo no esperéis mucho de mí, por favor. Ni me pidáis cosas porque seré más brusco de lo que he sido hasta ahora. Y al mismo tiempo os aviso ya que a mucha gente que venga aquí a molestar no seré tan benévolo. Y en el chat serán al carré bloqueados. Y eso. Administraré mejor mi tiempo. Traguito de Coca-Cola que me queda. Y lo dicho, quien se quiera pasar este modo historia, que lo suba a su canal, a ver si puede. Es imposible, creo yo, ¿eh? Aparte de que tendréis batallas donde los podréis ganar directamente. Que a nosotros nos ha pasado en una solo, pero vete a saber en cuántas más pasaría. Pues nada, te queda... esta serie no se va a completar al final. No voy a crear lista de reproducción ni mucho menos. Pero bueno, quedará para la historia este directo. Como, bueno, un directo especial por el día 8 de marzo, ¿no? De la mujer. En vez de hacer unos aleatorios normales, he hecho un modo historia, nos ha gustado. Ha sido una experiencia un poco rara, la verdad, jugar todo el rato con mujeres. A la gran mayoría no le ha gustado, pues nada. No pasa nada. Se deja aquí y ya está. Aparte de que es difícil. Estoy cansado de Bulma, ¿verdad? Por cierto, subiré un vídeo de Bulma hoy, ¿eh? Pues nada, gente, lo dicho. Me voy a grabar vídeos. Que tengo muchos preparados, ya los iré subiendo. Y nada, yo valoraría más el trabajo de la gente. Que depende de qué gente. De la gente que merece la pena, pero bueno. Bueno, ya veréis los directos de quién. Que sube Tenkaichi 3. ¿Quién hace lo mismo que yo? Lastimosamente no hay competencia. No se puede hacer competencia. Nos vemos, Crookens. Feliz día de la mujer, si sois mujeres. Cuidar de vuestras madres, de vuestras parientas. Y nada, ya nos veremos después en directo. O en vídeo, o no sé. A lo mejor me tomo un día de fiesta hoy. ¿Quién sabe? No estoy obligado a hacer directo, como es obvio. Nos vemos, Crookens. No sean malignos. Bye, bye.